¿O no? ¿Cómo? How to, ¿dónde dice how to apply? No, amigo, tenés que poner donde dice online el código. Online, código. Tenés que poner un nombre tuyo arriba. Listo. Dale, Menem. El nombre. Estoy tocando el huevo de una. Ahí, para que no estoy. No. Pero ¿qué onda esta música? ¿Resecuencia? Uy, para que no te esté metiendo el juego, la puta madre. Ahí estoy. Uy, no entiendo nada, amigo. Ah, me muevo con el clip. Amigo, estoy perdísimo. ¿Qué código, hijo de puta? No lo estoy mostrando. Tengo la pantalla en el medio donde me dijeron. La puta que los parió, no me dejen como kill. Mecha. Ah, me mantengo apretado y me muevo piola. ¿Cómo que mostré la clave? No me digan eso, hijos de puta, que no mostré la clave. Ni en pedo. A ver cuál es la clave, díganla. ¿A qué mato? ¿Y cómo sé si yo soy el que mata o el que muere? ¿Con cuál muero? Estaba perdidísimo, chupachichi. ¿Quién es droga? Ah, tengo que ir para ahí. Bueno, le voy a seguir a droga y voy a meter toda su droga. No, Bowie. Bowie, no. ¿Qué hace Bowie? ¿Qué hago acá? ¿Qué? ¿Aprieto la hoja? ¿Tengo que romper hojas? ¿Por qué tan inglés, la puta que te parió? Apenas español, hijo de puta. Lo mato a este. ¡Ole! ¡Uy, me están siguiendo! ¡Ah! Me quiere matar. ¡Me mataron! ¿O no? Buenas. No, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué digo si me mataron? Buena, querido. ¿Qué onda? ¿Qué sucedió? No puedo hablar si me mataron, ¿no? ¿Cuál fue mi rutina en la nave el día de hoy? No sé ni quién me mató, amigo. Justo me patrullé. Ah, pues yo soy la cara del pene. Soy la cara de la verga, padre. Bajando, cuando me empecé a transportar hacia el lado izquierdo de la nave, pasé por reactor, alineé. Y cuando bajé un poquito más al reactor, vi el cadáver del señor. ¿El verdecito? Descuartizado en ¿qué chupapija? ¿Cómo me va a matar? Yo lo vi y me lo crucé hace poco. Puta que lo parió. Fue grande. ¿Y yo también, no, a dos exponentes. Yo veo que murieron los dos más, tipo, old. Salió mal la batalla, ¿eh? ¿Cómo que no me mataron? Sospecha por mecha ya por un tema personal, creo. Los mods igual ayúdenme, porque si no me ayuda el chat, no tengo un choto, amigo. Para mí estoy muerto ya. Alguien puede ser alguien que no esté incluido en el paro de rato. No, no estoy muerto, estoy ahí. Yo puedo hablar. No estoy muerto. Sí, claro, sí. Claro. Amigo, estaba segurísimo de que estaba muerto. No, yo no vi nada. Terrible, gracias por tu información, querido Carlos. Escúchenme. Nada, bro. Tengo información ayudar. También de último momento. No llegué a reportar el cuerpo, pero lo vi al cuerpo de Papo cercenado en escudos, hecho mierda, caído a pedazos, como se diría por ahí en el barrio. Y bueno, una actitud muy sospechosa del querido Robledo, que salió corriendo, cagando de abajo para arriba. Lo vi pasar. Ahí está, ahí me acordé. Me hiciste acordar con eso de Robledo. ¿Qué? Prepara un poco. A mí me estaba persiguiendo corte secuencia ese Robledo y el Bowie.
Y me asusté. Como es siempre sospechoso, igual labura poco ese. No. Yo hice todo el trabajo del lado derecho, iba para abajo y dije, no, tengo un trabajo en cafetería. Y ahí fue cuando pegué la vuelta. Yo uno, creo que fue el Bowe que yo lo quise esquivar y me siguió cuando lo esquivé. A ver, escucha. Sí, yo vi a Lit varias veces, pero el que me pareció raro, que no estaba haciendo ninguna tarea y lo vi entrando a un cuarto y a otro sin hacer nada, era Beto. O sea, lo vi así como entrando hacia arriba, hacia abajo. El Beto lo hace bien, brother. A Papo, pero Papo estaba vivo en ese momento todavía. Pero al único que vi así sospechoso de... no sé, pero te vi caminando hacia arriba, te devolviste, después caminando a la izquierda te devolviste. Pero... Esperen un poco las acusaciones, bueno. Robledo. ¿Cuál fue la última misión que hiciste Robledo, a la derecha? Yo estoy comiendo unos bicochitos, perdón, se me medio borracho. La derecha, si no me equivoco, fue la de cables, que está en navegación. Y después fue cuando iba a ir para abajo. Amigo, no estoy entendiendo. Al final me di cuenta que tenía otra en cafetería. Y es la que estaba haciendo ahora, que era también de cables, que está arriba a la izquierda de cafetería. Y justo sonó la alarma y no me dio tiempo ni hacerla. Che, una pregunta, Mecha. ¿Vos qué tareas estabas haciendo? Estaba haciendo la delineación que está en reactores, bro. ¿Y cómo es la delineación? Esa que son las rayitas rojas y tenés que alinear el cosito, que es como una antenita roja. Ah, no sé. Ok. No pasa que yo soy electricista, nunca hice algo así, pero... Ok, te entiendo. Bien. Yo no, el único que confiaba era el Deto, que bueno, había usado los misiles, pero... Yo le clavo el voto a Robledo, amigos. Amigo, no casi. Es lo que quiero, Kevin. Yo creo que Messi se tenía que haber ido a Barcelona, brother, porque no está jugando nada en Boca. Yo voy ¿qué querés que te diga, perro? Yo soy una banda. Ojo. Ah, bueno. Cuando fue para la izquierda, Messi le tenía que dar el pase a Mascherano y Mascherano a Riquelme. No al revés, porque al revés pierde la selección. Lo único que puedo decir. Ya empecé de nuevo. Uy, no, tengo un cagazo. Bueno, ahí está, ese duende. Uy, me persigue, Beto. Pero ese ruidito me dice que tengo que ir para ahí. Bueno, voy a ir para donde me lleva el ruidito, brother. ¿Esto es una tarea? ¿Acá hago algo? ¿Por qué está en inglés? ¡La puta que te parió! Uy, ojo. No me hagan mambiar. No me haga mambiar, compañero, no me haga mambiar. No, se me cerró la compuerta. Olvídate. No, el Bowe. ¿Cómo lo mato? ¿Con cuál doy el pase? Uy, ojo. Me alumbran. ¿Por qué me alumbran? Estoy alumbrado. Ahora la luz es más grande. ¿Y eso por qué? Ah, cuando me aparece la flechita tengo que hacer la misión, ok. Sigo la flecha, perfecto. No hay ninguna flecha ahora, ¿eh? Mecha, no me mates, Mecha. Está todo bien con vos. Yo te pedí para hacer equipo en Gold Level. ¿Y acá? Uy, un DNI. No, me mata Mecha. Ey, ¿pero qué hago acá? ¡Toma! ¡La tengo atada, brother! ¡La tengo atada, brother! La hice de una, pa. ¿Quién me va a decir algo? Uy, una misión importante. ¡A ella! ¡No! Encontré una muerte y me cagué todo. ¿Le tomo el pulso? Buenas. Vi a uno muerto. ¡La pucha, che! Buenas noches. No tan buenas, en realidad, porque me acabo de encontrar en electricidad cuando iba a reparar la luz, como siempre. O sea, no sé por qué no hay todavía un cuadro de honor en base a mí por arreglar la luz. Pero bueno, son lo importante. Lo importante es que me encontré al doctor Oga descuartizado en la sala de electricidad. Y no solamente eso, sino que tengo datos para agregar. Les cuento más o menos mi rutina de trabajo, amigo, para que me entiendan y todo eso. Yo había ido a electricidad y de repente yo me había encontrado a Doctor Oga atrás de los casilleros estos donde se arregla la luz. Súper sospechoso, súper raro. Y ahí empecé a sospechar de él. Pero claro, ahora me lo encontré muerto. Y otro que me lo encontré fue a Beto, que de hecho, demente, si no me equivoco, en la anterior ya sospechó de él.
y me corrió por todo el almacén, incluso creo que me cerró las puertas. O sea, tenía un miedo, man, y justo cortaron la luz cuando iba a reportar lo que me pasó. Y nada, pero eso en la anterior no. Ah, no puedo matar. No, fui yo. Desconfiado, pero de Beto no. Creo que fue Bowen. Sí, yo el que hice de Beto, sí. Yo lo vi a Mecha haciendo algo. Podría hablar un solid, pero me acusaron hard. O sea, Robledo, si te tenés miedo a las personas, no, hacete tratar, bro. No, a las personas no. A las personas que me corren y me cierran las puertas en la cara. A mí también me cerraron la puerta en la cara, pero no sé quién fue, Yo no te puedo cerrar la puerta, Robledo. Yo nada más te empecé a seguir para joder porque estaba morgón encerrado. ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar parado. ¿Seguir para joder con la situación que estás teniendo? ¿Con dos compañeros muertos me va a seguir para joder? No, no. Y pero si tuviste querido matar, te hubiese matado de última, en el sentido que estuviste al lado mío todo el tiempo. Yo vi uno muerto. Tomando distancia. Che, y los demás no vieron nada raro porque estamos todos calladitos. Yo vi a uno muerto. La verdad es que yo no vi nada. Es que estaba laburando las cámaras de seguridad, haciendo la rutina y no vi nada. ¿Las cámaras de seguridad estaban laburando? ¿Cómo laburando las cámaras? ¿Las cámaras las ves para boludía o no para laburar? Pero alguien tiene que ver, viejo. Yo por la actitud ya tengo mi voto, pero bueno. Pero hablen ustedes, hablen una persona. Para empezar, nosotros sospechamos vos en la anterior. Yo le tenía miedo a Mecha nomás. Tipo, sospechamos vos en la anterior. De repente, vos encontrás el cadáver solo en electricidad, no sabes de nadie más que nada, y te acordaste que yo una vez te seguí. Pues no me acordé que una vez me seguiste. Me seguiste. Y ahí que te ocurrió el Estábamos en el estábamos en el almacén. Pero no tiene sentido porque estábamos en el almacén y cerraron las puertas. Ya, me gusta como estaba esperando que se abran, no podemos hacer nada. No. Vos te estabas yendo para la electricidad. Cuando viste que yo crucé el pasillo y estaba solo en el almacén, te diste la vuelta y no fuiste a electricidad a hacer los trabajos. ¿Pero Robles llegó a poder matarte o nunca estuvo cerca tuyo? No, yo seguí para porque estábamos en una, si no podíamos hacer nada. Viste un movimiento y se dio la vuelta para no correrme, básicamente. Yo lo que no entiendo es por qué estamos todos poniendo en jaque a Beto cuando en la anterior el mayor acusado fue Robledo y ahora de la nada se encuentra un cadáver. Dice, creo que me cerraron las puertas. No sé, estaba muy raro. Bueno, iba a ser Lucha y Beto, los asesinos, perfecto. ¿A dónde estaba el cadáver? En electricidad, donde yo no estaba, porque yo me fui para la cafetería. Okay. Cuando se cerraron las puertas, yo me fui para la cafetería. Y bueno, Robles. Si me voy, tengan muy en cuenta lo que yo digo. Yo ya tengo mi voto. ¿Vos votaste a alguien, dónde? No, ya estoy. Yo no voté, yo hago una de Cobo. Ok, yo no. Mi voto no positivo. Yo no entendí una mierda, amigo. ¡A laburar, viejo, a laburar! Puta secuencia la música, compa, me está haciendo flasha. Ah, mirá, con este vio el mapa, amigo. Es re grande el mapa. Ah, ahora sí, pa. ¡No! ¡Ah! ¿Quién me encerró? Están retribuidos estos giles. ¿Cómo me van a encerrar? ¿Y acá qué mierda hago? Alinear la cuestión. Perfecto, riquillo, bro. Cuestión alineada. Alineé la cuestión, listo. Ya arreglé la cuestión. Tranquilo, muchachos. Llegué yo. El arreglé la cuestión es Johnson. Heredero de la familia de las cuestiones. El que nunca cuestiona a no ser que sea necesario. ¿Esto es la luz? Oh, olvídate. Más fácil, imposible. Listo. ¡No! ¡Lo maté! Amigo, lo dejé ahí, mirá. ¿Cómo lo maté? ¿Decís que soy tan bueno, pa? ¿Puedo ser tan bueno, pa? No me la conté que estoy fantasma. No me la conté que te soy yo. ¡Amigos, ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy muerto! ¡Morí de nuevo! Ah, no. Buenas. ¿Tripulación? ¿Cómo les va? Buenas.
Yo no sé si Bobo vio lo mismo que yo, pero creo que no, porque íbamos los dos juntos y yo tardé en verlo, de hecho. Estaba como medio ahí tirado en la parte de las tuberías estas, abajo a la izquierda. El cuerpo de... Che, mi igual ahora ya... Yo no me lo puedo creer. No, ¿en serio? No, no, ya va, espera, ya va. A ver, no era tan flexible, parece. ¿En dónde estaba Roble? Estaba abajo a la izquierda. No, vos no lo viste, boludo, pasaste conmigo. No, no lo vi. Sí, sí, estaba contigo, pero no lo vi. A ver, ajá, y ah, soy un fantasmita en la yo. Parte esta donde sí, estaba, sí, a lo último me di cuenta que no tenía pies. Activar los dos lados, ¿sabes? La de las huellas. Amigo, te juro que pensé que lo hice pollo. Le dije, ¿qué onda, como pa? O sea, a mí no. Yo estaba en el tractor, esperando que alguien venga para ponerse abajo o arriba en cualquiera de las dos partes, pero estaba solo. ¿Dónde? ¿Y dónde estabas? ¿Estabas haciendo misiones vos en el reactor de mente? No, vengo de arriba. O sea, y ahora yo no puedo hablar. Alinear arriba, amigo, ¿qué pasa? Morir primero. Bajé porque tenía... De hecho, cuando bajé, vos estabas subiendo, duende. Porque había que poner las manitos. O sea, parece que de mente salió una costilla, chicos. Yo estaba mirando la cámara de seguridad. Y por el ángulo de visión y los grados de inclinación de la Tierra, es lo que puedo confirmar. En realidad no estamos en la Tierra, estamos en la nave, ¿no? Pero, ¿qué le da? ¿Qué crees? Te diga. Yo que lo vi al demente salir del lado del tractor. Y la única forma de entrar por ahí, yo estaba chequeando el pasillo, como hago siempre. Ahí me clavo ahí mirando la noche. ¿Cómo salir por el reactor vos? No sé, Estaba mirando las cámaras de seguridad, querido. Mal, no, amigo, estoy re a un costado. Salí de la parte del reactor, yo entré al reactor porque empezó a sonar y tenemos que poner dos manos. Está haciendo MG. Acabaste tu propia tumba de Robledo y Duende. Robledo que viene encontrando todos los cadáveres juntos. Sí. Falta defenderlo y a desviarlo. Yo no defendía a Robledo, para mí también es culpable, pero de mente yo voté la clave. Yo voy a votar a Robles y después a Duende que está dirigiendo la votación. Robles que estuvo en todo el momento con. Conmigo. Exacto, estuve con Bowie. Yo estaba sospechando de Bowie y dije, ok, creo que Bowie está viniendo conmigo porque confía en mí. Y empezamos a ir juntos. Voy a agarrar algo para comer mi entrada. La única manera que saliera por donde salió, no hay ninguna cámara que apunta a la alcantarilla de reactor, mentiroso. Yo por lo que veo, duende o demente, incluso porque se están acusando entre ellos y son los únicos dos que estuvieron cerca del cuerpo, básicamente. Y nosotros estábamos con Bowie. Yo estoy dispuesto que si no es demente me voy. No hay problema, abandono ya, firmo la renuncia. ¡Mando el telegrama a la primera hora de la mañana! Son Robles y Duende, amigo. Y primero saco a Robles. ¿Vos si me tengo que ir, me voy. Claro, boludo. Confío en ti, Yo pregunto. ¡Dale, Beto! ¡O sea que si no te vote, hijo de puta! Pero yo me parece que me voy a votar a mí mismo porque me da miedo, boludo. No sé. ¿A quién creen que vote? ¿A demente? ¿Y qué estás? ¡FK, pelotudo! ¡Dale, laburá! ¡Vento, escuchá la charla! Robles reportó 20, todos los cadáveres los reportó Robles, gente, son bobos. Pero estuvo todo entre los papeles. Son como el diputado ese que pone el JPG a mí. Eso diría el asesino. No te puedo creer. ¿Tengo que votar? Sí. Tomá. ¿Cómo que tengo que votar, amigo? Conozco la nave. No me la contesto, obviamente mató a media escena del freestyle, padre. Gato de mierda, me robó la tarea. Hay cámara. Uy, amigo, esto no lo voy a aprender a jugar ni en pedo nunca. Re poca fe, señor. ¡Ah! ¡Puedo atravesar las paredes! ¡Ah! ¡Estoy rotísimo, padre! ¿Y acá qué mierda hago, amigo? ¡Ah! Tengo que chupar las hojas. Perfecto. Hojas chupadas, brother. No jodas.
A ver acá. ¿Vale? Era lo que me imaginaba, querido compañero. Pero murió de teníamos un traidor en nuestra fila, pero no lo puedo creer, amigos. Como saben, yo saqué al anterior, quien les habla, el jefe de la nave. El culpable es Beto, amigo. O sea, parece medio hater, pero... ¡Es Beto! A ver, pero para... ¿Dónde encontraste que...? Les explico. Déjenme explicar la situación. Ah, pero hay Beto y otra persona más. El Bob, estaban laburando en la administración, con el tema del oxígeno. Yo me fui para arriba, me fui, lo veo a Robles y a Mecha laburando. Muy bien, compañero. Cuando Beto cierra las puertas de la cafetería, digo, ¡qué sujeto extraño! Se queda mirándolo medio raro a Mecha, ahí a la distancia, y digo... Acá me huele un fiambre. Fui para administración y ahí me encontré al siempre furado Bowe. Y bueno, querido, eso es lo que yo cuento. Te digo la verdad, para mí es Beto. A ver cómo lo pongo. ¿Quiere mi voto, Beto? A ver, Beto, que hable el acusado. Es que la realidad es que los dos, o sea, los dos estamos en las mismas situaciones. La palabra del duende contra ¡te fuiste, mí. Beto! Porque... Bueno, si querés votar, yo te voto vos para eso, no sé, lo mismo. Porque yo, o sea, yo fui a arreglar el oxígeno de administración, donde estaba el duende y estaba el Bowe, y yo cuando volví a la cafetería, ya lo habíamos arreglado, y no sé dónde para dónde se fue. Recuerden quién sacó al demente y nadie desconfiaba del demente. Fue quien les habla, queridos. A ver, sí, tengo dos cosas para aportar. La primera, eso de quién sacó a quién... yo particularmente yo no me agrega verosimilidad a nadie, tranquilamente puede ser una cuestión pactada, no compro con esa. Y lo otro que planteo es que no sé qué opinan el resto de mis compañeros que no hayan votado, pero falta poco para terminar las tareas y para que la nave funcione de manera óptima. Yo creo que skipeando no solucionamos el tema de dejar, quizás si pifiamos el voto, al traidor a una kill de ganar y podemos proceder con... ¿Pero quién le falta? ¿Quién le faltan tareas? ¿Qué para tareas? Llamar, queda uno solo, de Mecha. Es el duende que me vio laburando porque no laburé en ningún momento, me puse a girar en la mesa. Por eso no compro con ninguno de los dos, así que no, yo... pará. Vos fuiste al oxígeno, querido, ¿qué me estás diciendo? Yo te vi ahí con Robledo. Sí. Y es después te pusiste a girar cuando estaba Beto, te estaba mirando. Pero y yo me imaginé que Beto se había dejado un fiambre. Fui a chequear a administración. Y así como te digo, querido, ahí estaba el fiambre detonado del Bowe, pobre, que siempre queda funado. No sé, igual que se llama. Mira, es así, es un uno por uno. Si no votan ustedes, después me voy yo, no hay problema. ¿Puedo acompañar las tareas, ok, listo, Beto, querido, te digo que Beto. Tranquilamente puedes haber hecho vos eso y me estás echando la culpa a mí. O sea, yo no tengo nada que ver. Estuve arreglando el oxígeno cuando fui a la cafetería, Mecha me vio perfectamente. Y de repente desapareciste vos, porque Mecha me vio en todo momento, y justo había un cadáver en, en administración. O sea, lo pudiste haber matado vos y lo pudiste haber reportado vos. Igual en la culpa a mí porque yo fui el único que no estaba con ellos dos. Desde que metí la oficina estuve con Mecha, o sea, no había chance que lo mate yo. Si yo no había arreglado, pero es la palabra uno contra la del otro. Yo planteo que como somos mayoría, esquipiemos y terminemos las tareas rápido. Real. Vamos a hacer esa. Terminen las tareas, dale, man. Los fantasmas terminan las tareas. No, yo me quedo en la cafetería, corta. ¿Opa? ¿Y ese voto? Si dije que iba a votar, querido, si yo lo estoy viendo, me estás jodiendo. Te voy a esquipear porque me lo decís vos. ¿Qué es esquipear? No lo sé, pero... Vamos a prestar atención. Igual en modo fantamina es fácil, ¿eh? Pero no me puedo mover. Ah, no, qué tarado, si le cambié los botones, soy un pelotudo yo también. Lo están haciendo eso. Amigo, pero ahora que cambié los botones no puedo poner el mapa, hijos de puta. Tareas, hacer las tareas. Pero no las veo. ¿Dónde mierda están? Me va a matar este. Va, estaba reprendido. Listo. ¿Y acá qué mierda hago? Este ahí. Y este ahí. ¡Ja! Ahora acá. Puki. ¿Cómo lo paro, amigo, esto? Puki. No, amigo, estoy apretando clic. ¿Será acá? Sí, es ahí. Tiki, tiki. Olvídate, me reparo de mano con la gorra. ¿Y acá qué mierda hago?
¿Qué? ¿Gané? ¿Lo hice bien? Yo la estoy haciendo a la velocidad de la luz, no sé ni qué hay que hacer. Encima, yo qué mierda hago. ¿Gané? ¿What? ¡Qué fácil! Otra tarea, dale, pa' que carreo, carreo de una, carreo de una. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. El que dice que yo no puedo tiene toda la razón. A ver, Piki, la velocidad de la lupa. Velocidad de la lupa. No, queda poco. Pero ¿por qué no se aprieta clic esta mierda de pelotudos? No, ya no se aprieta el tab, ¿eh? O sea, cambié la configuración y no se aprieta más el tab. Piki. 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 La gané. La gané. La gano, copa. ¿Quién dice lo contrario? Es que no puedo hablar el mapa. Emergencia. ¡Ganamos! Acá, acá hay una. ¿Por qué no me deja? Está bugueado esto. Amigo, esto está bugueado. ¡No! ¡Mataron a Kenny! No me la conté que el Beto acá. ¡Ay, y ahora! Amigo, abrí el mapa y no toqué nada yo. Amigo, esto es una anomalía de la Matrix. Listo, clarísimo. Listo, está súper claro como lo teníamos al principio. ¿Sabés que al principio apenas arrancó estuve a punto de llamar a Reunión de nuevo porque todos nos movimos y justo Beto se quedó quieto y justo se activó el reactor? Sí, real. Y yo cuando fui a arreglar la luz fui con Beto y no me hizo nada. Se estaba ganando mi confianza fuerte el Beto, bicho. Sí, amigo, yo recién la dudé mucho y dije, no voy a llamar a Reunión tan jede. Recién hice que hagamos la paz. No, sí, claro. Nada, claramente. Si estuve con Beto no pasó nada nunca. Ganamos entonces. Dogs. Últimas palabras. Un gusto, chicos. Che, uno de los fantasmas no estaba terminando las tareas. Amigo, ¿qué era el hijo de puta, boludo? Hey, yo terminé, ¿eh? ¿Yo terminé o no? Puta madre, era muy difícil. Yo terminé. Perdón, demente. Te dejé retirado un montón. Mirá, gané, perro. Chicos, gracias por tanto, perdón por tampoco. Me voy a dormir porque estoy muerto mal. Dale, guacho, espérate. Nos vemos, brother. Nos vemos. ¿Somos 6, 7, 8? ¿Cuántos somos? Porque de esto creo que... Ah, se filtró. ¿Quién es el fan? No, ahí sacó el fan. Y chupala. Hay que hacer una nueva para mí. Baneado, bien. Bueno, ahora no. ¿Me escuchan? Sí, dale, ¿qué va? Otro color, mira. Che, amigo, ¿se me escucha? Sí, amigo. De esto también se fue, ¿no? Sí. Se filtró fuerte. Ok. Entonces, ¿hago con dos o con uno? Porque somos siete, creo, ¿no? Son no, las ocho. Somos ocho, faltan dos. ¿Se filtró esto? ¿Ahora mandé para jugar? Sí, se filtró. Vamos a reiniciar. Se filtró fuerte. It filtrates. ¿Ahora quién fue? ¿Lip? Yo lo... Creo que lo filtré yo sin querer, pero no volverá a ocurrir. Ah, mortal, dicen. O sea, puse la cámara y la pantalla en el medio, pero se vio igual. Claro, en Discord sí se ve. Porque me olvidé de desactivar la pantalla principal. Bueno, no te olvides. Perdón, brother. Me voy a pasar algo otra vez. Ay, bro, qué difícil la tenía. Cuando se fue el demente éramos 4 segundos. Imposible. Igual, todo junto a tirarme un salvavidas, algo de tirarle a Roble. Porque Mecha ya desconfiaba de Roble. Es que, amigo... Che, ahora se van a hacer otro código, ¿no? Y... pasa, demente, Roble estuvo con el Bowie todo el tiempo. Yo lo estaba viendo. Y por decir que fue él, era muy, muy frío, boludo. Pero igual me sacaron bastante gratuitamente. Fue tipo, sí, no, sí, yo no, no, no fue gratuito, te saqué bien. Che, amigo, ¿cómo cambio el idioma? ¿Eh? ¿Una boludeo? Sí, antes de entrar. Ahí está, listo. Igualmente yo no te ayudé en Europa, nada. Europa, ¿no? No, nada. Igual, duende, ¿qué te iba a decir? No me viste salir de una escotilla. Supusiste que salí de una escotilla porque me viste en el reactor, pero... Claro.
Sí. Y estaba demasiado tiempo y no estaba haciendo misiones. Yo creo que la gente cayó. Que me viste salir literal de una escotilla. Amigo, me aparece. Todos de repente, tipo. Brian. Lo expliqué igual. La única manera, sí, lo expliqué. Además, el cuerpo que encontró Robles, yo sé que cuenta. Ay, legalmente por eso. Pero no salió. Porque Robles encontró porque tú estabas ahí también. O sea, fue como que muy rápido la. Sí. Ahora sí, pa. Ya te voy, porque. Lo retrolía al duende, al demente venía ganando todas y cuando juego con él. Insta troll, andaban muy juntos, era re difícil matar, estábamos matando a Robles. Yo lo vi, yo también 7 minutos por 3 meses. Me mataba a mí. Yo no sé qué estaba jugando vos con las puertas, pero en una estaba por matar a duende y me cerraste la puerta y no lo pude matar, amigo. No te vi. Estabas ahí jugando con las puertas. No, yo caí algunas cosas medio flasheras, pero. Pero me salió mal, perdón. No, fue mi peor partida. Duende, ¿podés sacar a. ¿Podés sacar a. No, está escuchando. Cerca, Duende, puto, desmuchaste. Vos, ¿tenés alguna pregunta del juego? Che, Marquito, anda jugando, pero anda con gente. ¿Quién me pregunta? Hay coso. Me dice, you disconnected from the server. Sí, intentamos. Intento nuevo. Yo tengo uno también. Si querés puedes ir sacando a Papo y a Deto, así lo podemos meter acá. Dale. Preguntá y avísame porque yo tengo uno. Estamos. Ahí ya dice los slots. Bueno, le voy dando entonces a esta. Pasa que Fran Gómez y Lauriente están jugando con otra gente, ¿no? Tipo, no da. Claro. Van a caretear por. Che, yo no, creo que no estoy buenas. Jugando, o sí. Agrego una larga de última, ¿no? O sí, estoy acá. Marquito está. Bueno, sí, meto rápido. Está raideando a Lead Kill, así que olvídate. No, mirá, mirá, me joteó Marquito, amigo, me tiré por el coso. Llamo rápido a Sprint. Entonces. Bien ahí, Marquito. Muchas gracias, amigo. Y pasa que tiene que ser uno y que esté solo. Loco, o sea, claro, tiene que estar esa persona. Uno que esté ahí medio aburrido. Lucas está jugando. Gracias, Marquito. Yo creo que están en la misma, ¿no? Están jugando lo mismo. ¿Estaba jugando esto también, amigo? Porque en una me empezaron a decir en el chat que yo estaba re. Si no, para meter vos. Pero tenemos que jugar a esto, Marquito, si estás ahí viendo. Pero Robert está haciendo IRL. Capaz si te tiro. A esto o a qué cosa. Vamos a ver. Vayan todos los chats a molestar a Robert. Hey, Cota, muchas gracias. Bienvenido a toda la gente ahí de Marquito Navaja, guacho. Pero es así, lo vende. Capaz ya está. Buenas. Te amo, Marquito. ¿Cómo va? Hola. No entiendo una mierda yo, Marquito. Es la primera vez en mi vida que abro este juego. Literalmente no entiendo nada, pero bueno. Si laburan los fantasmas. Si lo juegan entre todos los pibes. Alguien se quiere pasar. No, digo porque somos 9 y 2 asesinos ahora. Sí, estaba ganadísimo. Yo estaba calculando eso, duende, porque era lo único que me quedaba. Bueno, lo que le expliqué a Marquito lo explico también a la gente que vive de Marquito. O sea, let's go. Es la primera vez que estoy jugando este juego. ¡Fuerte! Y nada, vamos a ver qué pinta. Sí, no entiendo una, no entiendo ni. Me explicaron de qué se trata, pero no la caso. Ah, está en otra. Está en otra el Robert. No me maté de dónde. ¿De dónde le mandé nada? No, amigo, estoy hablando. Y no podía hablar. La cagué, amigo. Cagué la esencia del juego. ¿No? ¿Cómo me cuesta esa, Usted, che. Ay, perdón. Amigo, ¿cómo sé cuando que no me matan a mí? ¿Qué lo ¿Cómo andan, cuando a cuchilla. Amigos compatriotas. Estaba haciendo la misión de los asteroides.
bajé porque tenía que hacer la de la gasolina. ¿Qué, Marquito se suscribió? Y en el pasillo, en el camino, me encuentro a Robledo, pero gracias, hecho verga, cercenado. Yo nunca me suscribí a ningún canal porque... Y violado. No sé cómo se... Creo que una vez me suscribí al de Demente, pero te voy a, me voy a suscribir al tuyo. No, tenía el porque vos... Lo tenía destruido. Yo acá, pa, mirá. Porque el orto ya estaba hecho mierda. Yo creo que igual ya estaba de antes lo del ano y después lo mataron. No sé, mirate, amigo, después de esto nos vamos a juntar. ¿Alguien vio algo, muchacho? A comer pollo al horno como solíamos. Yo hacer, no, me echan electricidad. Porque soy no un gil de mierda, es verdad, amigo. Yo me quedé dormido. Todo el que no se suscriba a Marquito es un gil de mierda. Y yo no estoy suscrito. ¿Cómo tú estás no laburando? Dale, Gou, laburar, Gou. Así nos sacamos mal para ir adelante. Está bien, pa. Los giles de mierda. Te van a repatriar. Sacamos adelante el país. Nos van a repatriar, hijo de puta. Deja, repetía todo lo que decía el otro. Ey, yo lo vi al duende de secuencia. Pero qué está. Estaba re secuencia el duende, lo único que digo. Me amagó que me perseguía y después se fue para el otro lado. Ah, yo lo vi, estaban haciendo tareas. Te vi laburando, estaba laburando con Spring ahí, te vi laburando en oxígeno y yo me fui a navegar, papá. No sé, no sé, pero hiciste una magia que me hizo cagar todo de la pata. No, pero yo mantengo distancia, ¿viste? Con esto de la coronavirus, no sé qué, esos virus nuevos que salen. Hay que tener cuidado, querido. Es la única, pero soy lo único que vi igual, no vi a nadie más. Así que fuiste vos. Ya, le tiraba todo de una. ¡Uy! Escúcheme, señor Mecha, ¿alguna palabra? O si quiere que freestyle, no hay problema, Si te soy sincero, ahora me he cagado olvidando lo que hice. Pero no, sé que salí para la izquierda. Yo estaba en electricidad con vos. Una pregunta. Tiré basura, bajé. Che, ¿lo puedo botar? Estaba por tirar basura, me la guardé y subí a electricidad. Es verdad, tiene razón Rodri. Estábamos en electricidad. Yo de hecho. Che, es muy necesario votar o solo tenés que votar si estás muy seguro. Y que estás seguro, Carlos, mira, sí. Mecha, vos podés tener. Para meter el 1-1 hay que tener huevo, Carlos. Mecha, ¿usted es la misión de la basura? Sí, la de abajo. Venga, ahora yo te chequeo. ¿Vos o no? ¿Sabes más? Antes de jugar había dicho que eso estaba medio como que mal visto, por eso no le dije, tipo, no incité a que vengan a verlo. Directamente creo que las misiones las podemos sacar igual. Aquí cerca, hacerlas. Si quieren las sacamos la próxima, no hay problema. Dale. Bueno, labura. Que uno quiere venga a chequear eso. ¿Para qué labura, muchachos? La nave se saca adelante. ¡Laburando! Bueno. No entiendo un choto, pero bueno, dale. Dale, como vos digas, brother. Dale. Más vale que sí. ¿A quién mato ahora, ¿Quién ya se piola? Dale, venga, manga. Mano a mano, me reparo yo. Yo solo, gato. La gallina, papá. ¿Dónde está? Vení. Soy de Gil. Estás de piola porque andás con el cuchillo, gato. Hacete piola sin cuchillo, sabes cómo te voy a chutar la concha de tu madre. Uy, no me la cortaste el duende. Lo hubiese botado. La puta que te parió, duende. La concha de tu hermana, duende. Ah, pillo. No, el demente ya me mató una vez y no quiero que me mate de nuevo, así que voy a recurrir a irme a la concha de tu madre. Amigo, pero no hay ni una tarea. Acá hay una tarea. No, hay uno al lado mío. Me regalé. Mecha. No me mate, me van a matar. Sí, soy pollo. Mataron. Bowe. Spring. ¿Quién es Spring, amigo? Los percibe todo. No. ¿Me mató? Bueno. Diga. Vi un cuerpo, el cuerpo de Mecha, despedazado. La verdad, estaba llorando por lo que vi. Cuando vean que estuvo en la FM. ¡Qué locura! ¿De dónde, querido? Y nada, justamente, justo que preguntás, te vi saliendo del cuerpo, quería saber por qué no lo reportaste. Ahí va. ¿Pero qué estás hablando? Si yo estaba en escudo, querido, ¿qué estás diciendo? Y bueno, el cuerpo lo encontré al lado de escudo, y vos estabas saliendo de la comunicación. Yo venía de navegación, no, bueno, no estamos ahí malentendido, querido, me parece. Yo estaba por arriba a la derecha y venía bajando. Te vi en el pasillo y entraste y reportaste, pero no vi lo que vos viste. Sí, estoy vivo. Yo te vi saliendo del cuarto. Capaz que tengo lag, no creo, pero... ¿Qué lo viste? Yo lo vi al duende. Bueno,
Resecuencia. Ah, hacia lo mismo. El chabón hacía la misma siempre. Ah, siempre secuenciando. Pero me secuenciaste el doble ahora, porque me perseguiste y doblé y me perseguiste y doblé y después como que te cagaste. ¿Pero dónde, Carlito? ¿Dónde te perseguí? En un pasillo. Estaba al lado de escudos. Y bueno, si donde de paso dice que estaba en escudos, yo lo vi salir. Así que lo voy a votar al duende. Igualmente, él está diciendo que estaba en escudos. Me la rejuego. Yo venía de navegación, querido, claro, de arriba. Navegación, de arriba del escudo, venía caminando. Te veo por el pasillo en la izquierda. Ni una ni dos. ¿No viste a nadie más? Dos veces. Así. No, el cadáver no estaba ahí. Ok, ok, esperen, esperen. Si no vio nadie antes. Claro, si no vio nadie antes, o soy yo o el duende. Y yo voy al duende salir del cuarto. O sea, me parece que me quiere sacar, yo no voy a votar por la duda. No. Estoy seguro de que es el duende, muy seguro. ¿Viste, padre? ¿Estás seguro? ¿Estás 100% seguro de que el duende me mató? Seguro. Porque si el duende no está diciendo. ¿Viste, pa? O sea, el duende no se está. Mi intuición femenina no falla. No había nadie más que el duende de ese lado, pero está, o sea, no, capaz que nada que ver, no sé. Me sentí. Yo expliqué dónde estaba, hay gente que me vio laburando de ese lado, o sea. Y fui hasta el reactor igual, pero bueno. Yo no lo puedo creer. El duende verde, pa. Uf. ¿Qué te dije? El duende verde. Sprint, ¿lo viste matándolo? Pero o sin, hasta no lo vi matándolo, lo vi que... saliendo del cuarto. No, 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 lo vi saliendo del cuarto, pero no sabía que no estaba. Voy a revisar un poquito. Doctor Ivo, ¿dónde estaba? Yo, lo último que hice, para que recuerdo, porque ya me olvidé. Oiga, agarró un... El puesto se quedó al izquierdo. En un momento salió. En la parte izquierda, perfecto. Menem. Ni siquiera, ¿dónde estabas vos en la nave? Claro, si lo dice. Yo estaba en la cosita naranja, donde haces la de las hojas, creo, ¿no? ¿Donde haces lo de los cables, viste, que cruzás todos los cables? Sí, hay un montón de esas, pero... Bueno, o sea, estaba en una ahí que estaban todos igual, no estaba solo. Estaba yo, estaba el amarillo Sprint y sí, estaba... Sí, ¿estaba vos, güey? ¿Era vos el que estaba ahí? Sí. Bueno, o sea, el único que estaba en la parte derecha de la nave... Más o menos por navegación barra escudo era el duende. Sí. Ajá. Yo al duende lo vi secuenciando, compañero. Me repercibió. Te pido Yo me los crucé también a todos. Yo estaba llenando los tanques de gas y justo me dio mecha. Pero mecha F. No sé para dónde fue. Sí, yo confío en mecha también. De hecho vi como mecha tiraba las hojas, pero bueno, ya no sirve nada. ¿Qué van a hacer todos? En ese sprint confío porque yo me acerqué y corrió. Sí, ok, ¿duende? Yo estaba con Sprint, yo estaba con todos ellos ahí. A la mierda, todo contra el duende. Duende era un impostor. Perfecto. ¡Ja! Mi intuición femenina no falla. Cuando se arregla la iluminación. ¡No! Lo vi resecuenciar a ese. ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron conmigo? ¿Secuenció? No me la conté, compañero. Activó, se prestó para la secuencia Doctor Ivo. ¿Qué hago acá? ¿Ané? ¡No! ¿Y este? ¡Ah! Mirá, Doctor Ivo me vio y yo estaba con el Beto. El Beto, mi re compa. El Beto lo hace bien, pa. No, Doctor Ivo, no, ya sé que sos vos. Ya sé que sos vos, puto. Tocate acá. Te arrancó la piña a la concha de tu madre. Me va a esperar el gato, me está campeando. Yo le voy a meter un tiro. ¡Ay, ay! ¡No! ¡El demente otra vez era! ¡Amigo! ¡Qué demente, hijo de puta! ¿Qué haces? Me echa, todo bien, todo tranqui. ¿Cómo le rompimos el culo a Saco y BTA, compañero, No se la esperaban esos dos. ¿A quién más le rompimos el culo? A uno par, Arre que perdimos. Pero bueno, vos sabés. Nuestra primer gol level, perro. ¿O no? ¿O no que sí? ¿O no que sí, rey? Correte vos, Robledo. Estamos hablando con Mecha. ¿O no que sí, rey? Que la rompimos, Vos te tiraste una cheta, yo me tiré una cheta. Después competimos contra el Meta y contra el Joker, pero bueno, vos sabés, ahí no sé, fue medio rara. Hoy uno hizo la mano para arriba, no sé, sabes qué votó, pero bueno. Yo estuve contento por cómo rapeé, ¿vos estuviste contento por cómo rapeaste? Claro, claro. Y bueno, sí, boludo, pasa que yo confiaba en vos, rey. Sabes que vos dabas todo en la cancha.
Vos dejabas todo en la cancha. Bueno, nos vemos, pa. Me ha sido arreglado la cosa, ¿eh? Espero que ande bien, Rey. Pero para qué quiero las cámaras, brother. Más fácil. Entrar en algo más difícil, Rey. Ah, ahora sí me anda, boludo, esto. Así es re fácil hacer las misiones con mapa. ¿Esto qué hago? Download. ¿Queda poco tiempo? Upload. Perfecto. Llenaré la base de datos de virus, bebé. Listo, ¿dónde voy? No. ¿Qué pasó? Buenas. ¡Me mataron! Hola, hola. Encontré el cadáver del Bowie en la parte de navegación. Ok. Yo la posta es que no tengo mucha información. Yo estuve cerca de la navegación. ¿Con quién estaba? Conmigo. Yo me vino de una, el amigo, tipo, ni que preguntó ni que tocó la puerta. Y Sprint estaba... yo confío porque es el que sospechó del duende. Sí, que lo sacó. O sea, Sprint de... yo... Sí. O sea, capaz no confías lo suficiente en mí, pero... Y no, porque si no viste nada y encontraste el cuerpo, me digo raro. Sí, mal, me regalé. Estamos todos bastante juntos. Al único que no vi es al doctor Ivo. Pero te dejá de mentir, vos. Sabés lo que sos vos, demente, un hipócrita. Me hablás, claro, y me Beto decís. Estuvo con demente. Juguemos un juego, amigo, te vas a divertir. La parte de abajo y nosotros con doctor Ivo estábamos arreglando la parte de arriba. Claro, para que me vaya para arriba. Igual no sé si se dieron cuenta, pero somos cuatro. Yo desconfío de Beto. Por el simple hecho de que siempre toca ser impar. No, eso va. Mentira. Igual posta que no soy yo, o sea, si me van a regular por la nave, sepan que van a posiblemente perder porque mata el próximo mata uno y jeje. O sea, yo sé que no soy y sé que Sprint no es. Para mí está entre el demente y Doctor Ivo. Creo que también murió Robledo, no sé si se dieron cuenta. O sea, recién éramos 6, creo, y ahora somos 4. No murió solamente Bowie. Creo que murió Robledo o no sé quién más. Claro. Creo que murió Lead Killer. Ah, ¿saben quién vino? Bueno, estaban todos. ¿No lo vieron? Yo en un momento vi al demente yendo hacia navegación y yo al lado contrario. Ahora me viste yendo hacia navegación. ¿Cuándo? En un momento, al principio, que no había luz y me asusté, de hecho, de que me mataras y no lo hiciste. No hubo luz dos veces. ¿Cuál? Porque la primera vez que no hubo luz, yo lo vi al demente del otro lado del mapa, pero capaz que fue la segunda. Yo la vez que no hubo luz. No me acuerdo, bueno, las dos veces fui a arreglar la luz y una la arreglé yo solo y ningún otro apareció. Pero ni aparecieron, Yo sé que Sprint no es. Fue tu cuchillo para la puñalada, bro. Yo sé que Sprint no es, está entre Doctor Ivo y Demente. Sprint puede decir que yo tampoco soy, porque estuve con él. Igual estuvimos los últimos. Capaz que tenías cooldown y por eso no me mataste. Perdón, ¿por qué sabemos que Sprint no es? Porque salgó al duende y yo confío. Ah, él me compró el duende. Personalmente yo confío, capaz que es, pero yo confío en la personal. He jugado sacarlo. Para mí es Beto demente. Yo te aseguro que no soy. Pero está, o sea, si me van a sacar, está muy bien. Te puedo mirar todas las tareas que hice, te puedo explicar dónde estuve en todo momento. Yo terminé mis tareas y realmente no sé en quién desconfiar. O sea. ¿Quién arregló el oxígeno de arriba? Pues. Igor y yo. ¿Sprint? Sí, Igo y yo, los dos. Ah, porque yo, el cadáver estaba en navegación, o sea, estaba a la vista de ustedes, digamos. Yo no lo vi, te juro que no lo vi. Yo recién estuve con Beto y él reportó. Yo no llegaba al cadáver, pero Beto estaba delante mío, así que fue por ahí, sí. Pero yo venía de abajo con él, de arriba a la parte de abajo. Hola. Bueno, la apuesta es que es entre el demente y Doctor Ivo, pero no yo sé. No soy. ¿Cómo están? Yo voy a contar nada, escucho. Bueno, suerte. Por simplemente el hecho de que skipear acá es perder también. Nadie me contestó mi. Y bueno, me hubiesen puesto a guardar, me hubiesen sacado, boludo. Hay que estar. Me agarró la chiquitigre. Listo, pa, carreo. La compunópoli. Saco la trajetuli. Pungi. ¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Amigo. Pero la concha bien de tu madre. Por favor, inserta la tarjeta. Pukitili. Pukitili. Demasiado lento. Amigo, yo no te la puedo creer. Por favor, deslice la tarjeta. Dale, con gusto, caballero. No me la conté que bugué el juego. Creo que fue muy claro, ¿no? Creo que fue muy claro. Qué degenerado. Amigo, yo no me paraba de mover para que supieran que no estaba activando ninguna. Me faltaba, me faltaba mi fuerza. ¿Lo viste, no, Moncho? Sí, fuiste vos. Me ocupé. Sí. Encima dice, lo viste, hijo de puta. ¿Cómo? Moncho, ¿qué hacía el boludo? Ey, demente, ¿vos estás cargando yo o no? Lo mató él y después llamó el arma. De hecho, nosotros no estábamos alejados. No, yo llamé el arma yo porque no sabía lo del... O sea, amigo, te juro. Goncho, Goncho, te digo. Sí, no te entiendo bien. Chico, no hiciste comer, Goncho. Me comí un viaje. Tenía que comer un viaje. Pues aparte, fíjate todo el show. Amigo, demente siempre impostor. ¿Qué onda, amigo? Amigo, me quedé flipando. Dije, ¿qué haces, pelotudo? Me la recomí fuerte. Me estaban parodiando re hard, ¿no? El baileo. Sí, cómo me la hizo comer. Pasa encima que ya había votado. No tenía ninguna opción, amigo. Si íbamos a ir los cuatro juntos. Ya está, sí, ya está. No tenía chance. Creo que sospechado igual de repente por cuando activó la alarma. O sea, activó. ¿Cómo es esa botaje? No, yo no la activé. La activó el otro momento. Ah, pues te habías quedado parado por eso. No, eso no es nada, eso no dice nada. Muchachos, yo quería activar la luz de eso. Chao, chao, no vemos. Yo tengo para meter a Robert en unos minutitos. ¿A quién? A Robert Galati. Ah, dale. Sí, blanco. Dice que en 20 está, más o menos. Me dijo hace 10. Si me toca impostor, te mato primero a vos. ¿A quién? A Demente. Ah, Demente es God jugando, man. Sí, me costó igual esta, amigo. Yo no sabía que comer el baiteo, Goncho, ¿eh? ¿Estás seguro que era Goncho, amigo? Yo pensé que era... O sea, yo estaba sorprendido. Para mí era el demente. El asesino. Pero no por nada del juego, capaz que porque, no sé, viste, la flashé. Pero después cuando el doctor me lo mató, dije, ¿qué hace? O sea, tipo, me quiere clavar a mí, yo no tengo nada que ver. Mataron a... Amigo, yo estaba segurísimo, pero podía apostar todo a que era ese Drigo, boludo. Pero mal, amigo, pero full, o sea, es más. Ya sé, pero cuando vos me mataste, yo estaba campeando en una punta porque lo había visto a ese Digo que vino re enojado como a hacerme mierda, entonces me escondí ahí. Y llegaste, voy de la nada, puk, me hiciste. Que no tenía misiones, yo estaba dando vueltas nada más. No, amigo. Che, capaz que puedo llamar a Fran Gómez, porque Benja se va también, ¿no? Sí, o sea, tienen que ser 10 para jugar. No, pero es mejor, boludo. Puedo mandar una hora de 8 igual. Sí, mientras más gente ahí, mejor. Meto una de 8 y subo una tareita de última. Dale. ¿Cómo subís una tareita? Me gusta. No, bajo. Sería hacer menos tareas, ¿no? Claro, para que... Porque son dos asesinos, está re roto. Ahí va, mientras llegan los demás. Dale. Ah, me aparece abajo para matarlo. Bueno, el chat... ¡No! ¡Sí! 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 ¡Buah, retocadico! ¿Qué haces, Beto? ¿Lo mato a Beto? Che, pero entre asesinos nos podemos mandar al frente. Robleo Puch. No, acá hay muchos giles. Acá hay muchos giles. La hago bien piola. ¿Cómo lo mato a este gil? Morí, puto, la concha de tu madre. Te la revolví. No, lo vieron. Me vio. Yo por vengarme. Hola. Buenas. Hola. Guacho, estuve AFK toda la partida y me mata. ¡Hostia! Concha de su madre, sí, estuve AFK mal. Estaba contestando algo, dijo. Bueno, chao. Bueno, quería decir que ni siquiera vio el cuerpo, pero lo encontré en cafetería. Me aparecía el report y reporté nomás.
No vi a nadie porque estaba la luz cortada y nadie anduvo cerca mío, así que... Voy a tirar una sucia. Yo estaba medio FK también, me quedé un rato FK y después me moví un toque para arriba, lo vi a Duende y apareció el cartelito de que mataron a alguien y no vi más nada. Okay. Yo estaba alegrando la electricidad. Tiene una sucia, ¿viste? Dije que estaba FK. Si es que... Fui directamente, sí. Yo me caí todo, dije. ¿Dónde está el cuerpo? En cafetería. O sea, en... ¿Dónde empieza la partida? No sé dónde, no. No era porque estaba verificando conmigo la tarjeta. Ok. ¿Va o no? Esto se trata de mentir. Bueno, entonces no hay pruebas de nada. Como yo quiera. No. No, por lo visto... Yo le decía ahora. Es el cumpleaños de mi mamá. Entonces yo estaba FK porque le estaba regalando su torta. Yo también. Ustedes están con el jueguito y yo estaba FK porque yo tengo cosas que hacer, no soy como ustedes, la puta madre que los parió. ¿Entendés? No se te escucha. Pero por otro lado, ¡ah! ¡Tú me maté a 7 minutos! ¡Toma eso! Con la misma moneda te pagué infeliz, encima te maté primero, la concha de tu madre, te va a tener que quedarse con el orto bien cerrado toda la partida, la puta que te parió. ¿Puedes esquipear, Lit? ¿Así ya manda? Sí. Nadie me votó. ¿Y qué me van a votar si soy el escurridizo Johnson? Pa, no importa qué juego, no importa qué juego, soy el escurridizo Johnson. Me escurro, pero no me desescurro, perra. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Sabotaje. ¿Qué significa sabotaje? Ahí te lo hago pollo. Uy, pero falta una banda. No hay nadie acá. Veo la cuestión y la hago pollo. Analizo la cuestión y la hago pollo. Uy. Ay, me persigue. Ah, Reque, soy yo. Reque, soy yo, malo. ¡Toma la concha puta tu madre! Te quedas ahí quieto. No. Me vio, pero no vio el cuerpo. Me quedo campeando acá y si veo el cuerpo, lo hago mierda. Me hago el que hago la tarea de acá. Lo mato a Duende, mira. Me quedo acá. 7, 5, 4, 3, 2, 1. No te pongas en nada, abogato. No te pongas en nada que te arrebate, gente, mierda. Hasta que te arrebate. ¡Gané! No, puedo creer. No, justo lo vi a Menem matar, amigo. A la verga, weón. Che, no hay un jueguito un poquito más difícil, compañero. Boludo, mató a Demente, no lo puedo creer, encima el tipo... Lo mató en la base, unos huevos tiene. Me reparo de mano yo, pa. Me reparo de mano. Me hierve la sangre, pa. Amigo. Amigo. Te juro que no valoraron vida esos tres. Maté a tres, ¿no? Maté a tres o a dos. Sí, ¿triple sí, kill? ¿Triple kill, che? Al principio te vas a asustar fuerte y dije, no, recién está empezando. ¿Quién mata a alguien en cafetería, boludo? Amigo, pero yo, como yo. A ver, le volvió a tocar a este tipo, a Beto. Siempre le toca, what the fuck. No, a Demente siempre le toca. Por eso yo agarré y lo vi a FK. Es más, si tenía 5 al lado mío, lo iba a matar igual al Demente. Para que sea el primero en morir. Y el hijo de mil puta me mató dos veces seguida. ¿Falta que entre uno? No, Fran está, no está al final. ¿Pero no éramos 8 recién? Si pueden sacarlo del... Sí, éramos 9. Bueno, le falta darle de play again a Lit, creo. Amigo. No, hice re cheto, maté a todos. A Lit. ¿Qué hice? Ah, play again, ¿no? Sí. Ah, sí. Amigo, maté a todos. Sí, cambió el color. ¿Lo sequé a todos o no, vos, güey? Sí. ¿Me lo aprobamos? Ay, no, amigo. Pegué en stream por fin. No, amigo, soy una simple víctima. Uy, no, el duende. Este se me va a vengar porque lo maté hace un rato. Lo voy a ver al duende. Che, pero no hay ninguna tarea ahora. ¿Puede ser un pa?
Buena, ¿qué onda? Bueno, había un cuerpito ahí en comunicaciones. Estábamos con Bowie arreglando y... Venimos de atrás de la silla, había un cuerpo. Amigo, ¿cómo lo mata todo épico? Clipé en eso. Bueno, ah, ¿tuviste saliendo alguien? Como mejor de yo vi saliendo alguien, pero no vi el nombre. Maté no lo creo, voy a decir. El nombre. Todos van a pensar que es GTA, pero no, porque está así malvado. Amigo, malísimo. Che. Bowie, rarísimo, ¿eh? Yo lo único que vi fue a Duende ahí haciendo un movimiento no tan extraño, pero como en la partida anterior lo estaba secuencia, ahora debe estar secuencia también, ¿o no? Yo sentí que Bowie recién le quiso tirar una a Duende de corte, o no, que vimos a alguien. Y Duende no se la siguió como, no, yo no vi nada. Creo que quisieron inculpar a alguien y no le salió. Ah, o sea, eso la... Otra cosa, ¿entre asesinos se pueden mandar al frente? No. Sí. ¿Cómo? ¿Entre asesinos? Sí, pueden estar complotados, obvio. Claro, sí, obvio. Son amigos. O sea, no, digo, si se pueden mandar al frente, por ejemplo, si yo soy el asesino con el demente, puedo decir, el demente es asesino. También. A ver, es un... No sé si es la mejor idea, pero... Claro. Te puede servir mucho o no te puede servir nada, porque después quedas solo contra todo. Claro. Pero bueno, me pareció raro. Y ninguno de los dos tiene ninguna información, ¿no? Y una última pregunta. No viste nada, pero te pareció raro. Yo ya te voté. ¡Ya te voté! Una última pregunta, ¿qué es lo de sabotear? Es para, tipo, por ejemplo, si saboteás el oxígeno, si no lo arreglás en 30 segundos, explota la nave y ganás, o sea, gana el o podés cerrar puertas. Claro, podés cerrar puertas y podés sacar la electricidad, viste que a veces te quedás sin luz. Es porque, no es porque no pagamos CDSUR, es porque el saboteador lo saca. Claro. Ah, ok. ¿Y te pueden ver saboteando algo? Bueno, ¿qué onda, claro? ¿En qué concluimos? Yo skipé porque no tengo data, estaba... No, yo skipé porque no había nada. ¿No te acordás del colorcito que viste, Bowie? No, lo vi muy rápido. No. Ya como me bota, duende. ¿Cómo ahí de rebota? Tu gas, espete. Te había sacado. Menem, ¿te aparece el botoncito de sabotear? No, pero en la anterior. Por eso. No quería preguntar porque me iba a mandar al frente. No. Bueno, igual acá no va a pasar nada, somos muchos. Vamos a seguirlo. Somos todos amigos acá, total. ¡Me mató! Me parece que hay que poner un solo impostor, ¿no? Sí, estamos los tres. Che, pará. Efectivamente. Ahí la creo. Ah, o sea que nos cachetearon a los dos. Sí, al mismo tiempo. Yo dije, lo voy a seguir a todo esto porque estamos re seguros, porque nadie va a hacer nada si hay mucha gente y eran justo los dos bases. ¿Nos puedes configurar que no le toque a Beto, demente? Porque la verdad... No me puedes. Y bueno, ganas de ser Beto, brother. No, porque necesito meterte en YouTube. Es siempre Beto. Pero me comí un sopapo, no me mató, me desmayó. ¿Puedo rolear herida o no, Bowie? Qué bueno. ¿Quieren que saque las visuales entonces? Sí, para mí sí, es por el tamaño de escáner y eso, ¿no? Sí. Che, ¿me salgo? Y si ahí pasa la de Doc. Y confirmar ejecuciones. No, Doritos. ¿Quieren probar una así? ¿Los Doritos? No, probamos una así por ahí. Ah, igual ahora no tiene sentido, porque cuando saquemos al que es, ya ganamos. Che, ¿pongo el mismo código? No, no. El nuevo. No, ahí está nuevo. Hay uno nuevo. Te tenés configurado como gana así, capaz, ¿entendés? Por eso. ¿Sabes con que gana así, eh? Y capaz que está eso, por eso me toca siempre, boludo. Yo gané y no me tocó. Che, yo gané y no me tocó tampoco, ¿eh? Una gana que me toque otra vez. Es pura mentira esta, weón. Falta uno, vamos. Me hice una triple kill de una, vos, wey. Te re dormí, gato. Yo a Goncho ya no le creo ni el buen día, igual, eh. Bueno, boludo, pero eso. ¿Goncho? ¿Goncho es Doctor Higo? No, yo soy Beto. O sea, Beto es Goncho, porque además que no sabes ni mi voz, entonces no. Yo soy el Doctor Higo. Sí. Sí. Dale, Beto Casela. No, estoy regalado acá igual, ¿eh? Me
hago el que hago la tarea acá en la nave, lo esquivo, me voy para que no sospechen. Púmate, púmate, púmate. Demente la concha puta de tu madre. Demite. Primero morir el demente, siempre, pa. Nadie me vio. Sigiloso como una roca, hábil como un caimán. Me voy corriendo. Campeo. Uy, no, van a reportar el cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Bowie! Buenas noches. Me encontré en el cadáver de la administración. Qué locura, enfrente de todos. ¿Alguien más se vio? Yo vi a alguien, pero no me acuerdo quién era. Creo que era Lit o el Bowie por el colorcito, pero. Yo vi al Bowie. Vi al demente, que el demente era violeta, puede ser. Rojo, está muerto igual, está funado. Entonces no lo vi al demente. Yo vi al violeta, creo. O capaz que era el demente, pero estoy daltoniqueando. Y después lo vi al Bowie. No sé, pero sospecho el Bowie, porque me persiguió una locura y secuenció el hijo de remota. A ver. Me cagué las patas. Escucha, a ver, ya. No, estuve en muchos momentos con Duende y después apenas dejé de estar con Duende me encontré contigo. O sea que en todo momento estuve con. Ah, a Duende también lo vi, pero lo vi ahí en un cosito. Así que seguro estaba haciendo algo bondadoso por. No, la pero humanidad. Yo estuve con Duende y después estuve sí, estábamos ahí haciendo unas cosas en la computadora. Bien. No sé, pero yo votaría Bowie. Sí. Está entre Sprint, Robledo. Por hacerme secuencia. Yo estaba en seguridad viendo las cámaras. ¿Por qué yo? Dijo que la podía ver tal toniqueado. No, entre esos cuatro. Pará. Entre los cuatro, digo. Pero ¿por qué entre mí? Si no me vio nadie a mí. Bueno, eso mismo, claro. A ver, igual, creo que Robledo estuvo conmigo en administración. Yo no vi la electricidad de Robledo. A Duende no lo vi, pero seguro que estaba secuenciando. Me lo crucé a Sprint saliendo de electricidad y yo entrando. Ok. ¿En dónde fue Beto el cuerpo? En administración, yo fui para la derecha, recorrido normal, fui para la derecha, me encontré con varios compañeros de trabajo, entre ellos el duende que me vio bastante tiempo, hasta que bueno, yo di la vuelta a la manzana y me encontré con un paladini del demente. ¿Pero cómo usan las alcantarillas? Tengo data que puede llegar a servir, que tipo, yo apenas empezó la partida fui a administración con Robledo, pero tipo, yo me fui rápido de administración. Porque ¿y pasó? ¿Estaba el demente también cuando vos fuiste? No estaba el demente. Ojalá. A ver, ya, pero una pregunta. Lili, tú dijiste que viste a Robledo. Me está haciendo no me acuerdo. O sea, yo creo que vi a uno violeta, pero no sé si era Robledo o el demente o Daltonique. Tú estabas conmigo y estábamos en el sur y la administración estaba más arriba. Es que no leí el nombre, yo me acuerdo que era medio violeta. Puede ser que sea el demente, que era un medio violetita, o ese Robledo. La verdad no recuerdo el nombre. Pero a vos te vi fija y vos estabas secuenciando. Pedazo de vato. O sea que el Bobo estaba en modo secuencia. El Bobo no es. No. No, yo estaba contento. Está muy callado también, hay que decir. ¿Quién? Robles. ¿Por qué yo estoy callado? Si yo me dijo que me cruzé a Sprint, yo para electricidad y yo ya hice todo. Ah, pero yo también. Yo me lo crucé y te encontré en electricidad, o sea que es verdad. En electricidad, te cruzaste aquí en la Robles. Sí, entonces ya va, escucha, no hay ningún color. Entonces, para mí es Robles. Ah, pero se puede haber confundido con el rosa o el rosa. No, pero por una cuestión de timings. O sea, yo no lo vi a Robles pasando para electricidad, o sea, supongo que ya había ido. Entonces, nadie sospecha del escurridizo, perra. ¿Por qué no lo mataste corto, vos? Corto. Cuchillo, si quieren votarme, sean libres. Y si no soy yo, para mí es Robles. Somos 500.000 en la nave. Me van a votar a mí, que soy el. Y sos el único situado en el lugar del crimen. O sea. No, lo van a votar, yo lo voy a votar entonces sí, también. Sí, pero estuviste en la meditación. Ay, primero. No, llegué, la puta madre. Con dos no alcanza, ¿no? No sé, pero está confuso. Bueno, entonces vamos a. Ah, pero él era asesino también. ¡Ah! Están todos acá. Me hago que me voy para ahí, pero en realidad me voy para aquí. Me voy para aquí. La juego como Messi. La juego como Messi, te rompo por toda la cola de toque, la juego como Messi. ¿Cómo hago para usar? Ah, aeroventila.
¿Y ahora? Pará, ¿cómo uso la aeroventila? Uy, ¿qué hice? No, si me ven acá soy pollo, Pollo al espárrago. ¿Yo puedo reportar? No, soy retarado si reporto, ¿no? Listo, ahí te lo hago pollo porque me va a reportar y va a ver el cadáver. ¡No, lo vio! Lo vio, compa, lo vio. No. Interesante, Acabo de ver al Rosa. No, a ver. Acabo de ver a Robledo descuartizado y violado nuevamente. No sé si es que siempre tiene el culo abierto, pero... ¿Cómo le gusta ese culito? Pero sí, amigo, fue terrible. Pero, no sé, estuvo en la parte donde se usan las dos huellas. Creo que es el reactor, ¿no? Donde tienen que poner las dos huellas. La parte que está a la derecha, creo que es donde están las cámaras. Seguridad, bien. Exacto, seguridad. Justamente lo encontré ahí. Yo no vi ningún cuerpo, pero... Yo estaba en una, estaba siguiendo pero, que había como pero cinco... sales tú, ya va, no he terminado. Ah, bueno, la concha de tu madre. Pero nada, yo venía de la electricidad y nada, simplemente iba subiendo a hacer una misión que estaba ahí en amarillito y lo encontré ahí descuartizado. Ahora, esa reacción de pues si de no hablo, bueno, no sé. A ver, Lit, habla. ¿En qué andabas, Lit? ¿Tira vos? Eso, yo, o sea, apenas salí, quería seguirlos a todos para, tipo, no sé, estar ahí con, por lo menos a salvo en manada. Y estuve con todo, prácticamente no me acuerdo de dónde, porque bueno, no conozco la parte, pero estaba Duende, Bowie, todo. Después me fui solo un rato y después me lo crucé en un lugar re solo al Duende. Pero, y bueno, y ahí reportaron, tipo, no vi el cuerpo. ¿Y nada. De dónde venías? Yo ahí, de ahí venía de donde estaba con todos ustedes. ¿De la cafetería? Ni idea dónde era, pero había como cinco. ¿Y el resto dónde andaba, chicos? ¿Más o menos? Yo estaba en navegación con Sprint. O sea, yo fui de. Y, no, ¿cómo se dice? Sprint. De ahí, abajo, final, digamos, para derecha, final, de derecha a izquierda y de izquierda sí, a te crucé a vos. Se me cortó justo en medio de una misión, de hecho. Bien, ¿y Beto? ¿Dónde estaba yo? No sé, pero sé que no estaba cerca del cadáver. Igual, ¿dónde vos me diste bastante tiempo, tío? Yo estuve por la administración haciendo la tarjeta, después hice los cables. Después hice un upload. Yo, o sea, si yo confío en mí, está, es entendible, pero no soy, así que no pierdan el tiempo. No sé ni dónde estaba el cadáver, la verdad, y no estaba pensando en el futuro. Para mí es Carlos Menem. Es posible porque es un tipo muy inteligente para este tipo de situaciones. Carlos Menem. Mata sangre fría. Para mí, es o sea, Carlos Menem. Yo no sé dónde estaba el... Bueno, el no, yo no voy a decir nada porque no sé dónde estaba el fiambre, pero el único que crucé solo fue Duende. O sea, lo demás lo crucé todo al mismo tiempo, que éramos como cinco. Después, la única vez que me crucé una persona sola fue a este Duende. Así que, pero o sea, no secuenció, no secuenció, pero creo que apenas me acerqué y ya reportaron. Y si no es Carlos Menem, es Beto, pero... Yo estoy seguro que no, así que confío y te voto a Menem, pues. Yo no soy. Yo voto a Menem. Más que nada porque Sprint y Doctor Ego están en conjunto y hay un solo asesino, digamos. Bueno, me voy a sumar al pack, pues yo ya terminé mis misiones, así que me voy a sumar al pack de Doctor Ego Sprint, yo, en lo personal. ¿Y si es Beto? O sea, me da miedo que sea. No, bueno, es Beto, después lo sacamos. Pero por eso digo, ¿es Menem o es Beto? En segundo plano. Perdí. Claro, pero por el nerviosismo claro. Que. ¿Perdí? Dale, ¿votar? Ok, Mene, dale. ¿Nerviosismo de qué? No puedo votar. Report MG, vos, wey, a estos. Amigo, yo dije, me parece que estoy sospechando de Lit, me clavo un facazo. Todos dudaban de ti, boludo, no me claro, mates. Tendrían que matar a vos. A mí me da risa. Hola, a ver, Lit, pero a ver, sí sospeché de ti por esa reacción así rápida, ¿sabes? Sí, ¿por qué saltabas tanto, Lit? O sea, decían, acabo de ver, yo no fui. Puede ser que haya votado, miren. Un botito, ahí le metí, ¿eh? No votaba, macho, de los 90, pero... Che, ¿por qué sospechaste? ¿Porque quise hablar rápido? No, a ver, primero Bowie ya desconfiaba en la primera ronda y después yo había estado mirando los escáneres y había dos personas arriba a la izquierda
y mataste, fui a buscar, digamos, y era el único que no tenía coartada era vos, Carlito. Claro, aparte mi coartada con el screen era muy buena. Algo para que... Te... Ajá, habla tú, Rolly. No, habla, güey. Eran dos. Che, no cambien lo de public, chicos, no cambien lo de public porque... Se echó. Lo de, ¿cómo se llama? En la primera Lit se lanzó ahí una medio rara que dijo que no, que vio un Violeta y Violeta estaba por otro lado y yo estaba con Lit, o sea. Che, igual en esa te juro que no mentí. O sea, pensé que demente era Violeta. Pero amigo, en todas las discusiones saltabas a atajarte y nadie te estaba diciendo. Claro. Esos dos errores para que mejores como impostor es eso, ¿no? Me mataste a mí, que yo era el sospechoso y me iban a matar a mí fijo. Claro. Y después estaba hablando de más, tipo, hablabas mucho siempre. Claro, es que decía, si hablo poco van a pensar que soy yo. No quiere, chico. Igual está bien, mucho, perfecto. Yo hablo mucho también, me van a votar porque hablo mucho. Yo también hablo mucho. O sea, me parece que es tipo, porque si no. Ah, déjenlo jugar, boludo. Sí, claro. Yo también me gusta jugar. Es como decir cómo tiene que jugar. Para mí la onda es que, tipo, si sabemos que ese es por el juego y no por si el anterior el loco había. Yo te la saco por. Claro, no por el coso. Porque puede mentir, no mentir, puede blafear que miente, tipo, esa no existe. Yo lo vi porque lo vi por scanner, era o Menem o Beto por descarte. Entonces era votar a Menem porque me pareció el más sospechoso y estaba cerca de él. Y después era Beto. Boludo, yo en dos partidos sospeché de él ya y lo dejé jugar porque es como quiero que mate gente. ¿Este Jim me votó? ¿Este Gil me votó? ¿Vos me votaste, Gil de mierda? La concha de tu madre. Menos carpa. Amigo, menos carpa. Ahí te lo campeo acá. Buenas. ¿Quién? ¿Opa? Me cubrieron. Acabo de encontrar un fiambre en me reactor. No, o sea, no, perdón, motor inferior. Motor inferior. Acabo de ver pasar a dos personas también a electricidad. Se puede trabajar tranquilo en esta nave de mierda. ¿El cadáver de quién? De Huawei. Bueno, tampoco era tanta pérdida. Pero que de fantasma sirva más. No. Crucé a dos personas yendo a electricidad, me gustaría saber quiénes eran, porque no me acuerdo el color. ¿Pueden confirmar ustedes? No era nadie. Yo ni idea de lo que es electricidad ni lo que es. Nadie te sí, amigo, yo te vi salir de electricidad y lo vi a Carlos Menem también salir de electricidad. Y ustedes me vieron entrar. Ah, de electricidad es donde estábamos nosotros. Almacén. Okay, bien. Okay. Eso, sí. Nosotros estábamos, los tres estábamos juntos, digamos. O sea que ustedes estaban cerca del cadáver, ustedes tres. Sí, pero no, estábamos, en el, no en ese momento, digamos. Yo confío en Menem y en Doctor Ido. Yo ahí tengo un trío ya. Si quieren, chicos, sale espada de poronga cuando quieran pelear de espada, ¿eh? Dale, ¿los demás? Primero hay que... Beto Robledo. ¿Y pueden hacer misiones dos personas al mismo tiempo? A los asteroides que no están a punto de dar. Me hice cargo de eso. Uy, se tomó un amigo, al bobo lo perdí como 3 cuadras y le hice... Me pegó... Sí. ¿No fue la penetración? No, ¿qué fumas? No fumé, estoy bien. Ay, amigo, ¿por qué te pegaron? Bueno, no digo nada. Estoy safe. A ver. Amigos, que no sé qué onda. El resto, chicos, si hablan un poquito, ¿dónde andaban, más o menos? Estoy intentando hablar hace 40 años, pero nada, no hablo. Ay, la ofendida. A ver, escuchen todos a Robles porque te ofende. No, boludo, yo fui a mi habitación, pasé la tarjeta. Como la pasé, lo tenía en tu culo. Y después me fui para el lado de abajo para hacer otra de las tareas que están ahí. Nada, okay. Nacho. Yo entré a administración justo cuando se fue Robles y vi que entró el demente. Administración. Bien. Ajá. Robles, ¿fuiste para abajo a la derecha, digamos, para escudos? Lo vi con los paneles que sí estaban escudos. A ver, creo que dos personas. Bien, Sprint confirma entonces. Okay, tenemos o sea, a la izquierda, donde apareció el cadáver, estaban Duende, Doctor Ido y Menem nada más. Igual esperen. No, para de dónde vino. Claro, sí, está buscando los huecos. ¿Dónde estabas vos, Demen? Yo estaba así, en administración, de la parte derecha de la nave. ¿Pero de dónde viniste? Porque viniste de arriba.
¿Qué tarea de mierda hice en esta? Suena re sospechoso, pero no me acuerdo qué tarea hice en esta, porque estamos hace 13 horas cuando, o sea, estoy hace 13 horas cuando, pero sé que hice una tarea y cuando bajé reportar. Duende es el único que confía en mí. Por lo tanto, hay que sumar 1 más 1, 2 más 2, 16. Sí, por la derecha y ahí. Si es mi amigo, lo que a mí me enseñó en el barrio era traicionar a mis amigos, ahora neta los mato. ¿Dónde vos no viste nada sospechoso hacer a Menem? Estaba al lado tuyo, Menem, Rostol. O sea, yo salí de electricidad, fui hacia la derecha, motor izquierdo, y encontré el cadáver en plena, tipo, pasaje. O sea que... Bueno, el único cerca entonces era... yo todo el tiempo que estuve por ese lado, estuve con Duende. No, Duende. O sea, estaba con Duende y no me acuerdo quién era el otro. El único cerca del cadáver fue el doctor Higo. Me botó. No, estaba Duende y Menem también. Pero el orto, gato, de una. Pero ellos venían de electricidad. No, yo venía de una, no te dejo ni salir. Están todos alrededor. Me encontré un cadáver ahí. Acá, mira, al lado mío, respawnaste, listo. Te mato acá. ¿Dónde puedes sacar a? Te mato acá. A Fran o algo. Mira, te salvaste que me faltan 20 segundos, gato. Dale, dale. Que se sienta resarpado, vieja. Uy, no, duende. Te mataría, pero eres mi hermano, brother. No lo mato. Que de esto me mataba, ¿no? Che, ¿cómo saboteo? Estás desmuteado, bro. Perdón. ¿Cómo saboteo? ¿Ahí? ¿Ahí saboteé? ¿Y ahí saboteé? No. Entendí. Listo, el demente me cerró la puerta. Está todo requete re mal conmigo. Disculpa, duende, estaba todo piola como pe huevo, ¿sabes? Me reconocí en el barrio. Hola, buenas, querida tripulación, ¿cómo andan? Mira, dime, demente. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que bien. Nada, he venido caminando de la derecha, me crucé a Beto. Beto tuvo oportunidad de matarme y no me mató. Estaba pasando la pista, fui a hacer lo de los tubitos. En los tubitos, bueno, dejé ahí hasta que salgan los tubitos para el equipo. Yo estaba saboteando la electricidad, estaba matando al duende. Me encuentro el cadáver del que yo creía que era el asesino, hecho mierda. Y acá hay un factor en común que tenía el culo destrozado y lleno de semen. Entonces, bueno. Por el modus operandi, yo ya sé quién es, me parece. Confirmo. Yo creo que también. Yo estuve con Doctor Hugo igual todo un momento. Y sí. Me encontré después con de hecho, en electricidad éramos cuatro. Sí. Y aparecieron. ¿Dónde era el cadáver? Mini Pibeto. Abajo del reactor. Listo. Mirá, por yo sapo, me parece el asesino, todo lo que quieras, pero nunca vi el libro. Yo. No sé cómo se hace, pero... Y el ano estaba destrozado de antes o después. Ya fue Carlitos Menem que venía por el ala oeste de la nave. Esa es mi única información. Igual Robledo no estaba en electricidad. Mira, a mí lo único sospechoso que vi... Yo estaba en electricidad. Pero yo también no podría violar, porque a mí me violan. Entonces éramos cinco en electricidad. No, yo lo... Bueno, lo último éramos un montón, pero yo estuve caminando solo... En una parte, y quiero entrar a la parte donde hay cama de médico, y como que me cerró la puerta el demente. O sea, no sé si fue él, ¿no? Pero se cerró la puerta. Yo quería entrar. No, sí, yo estaba adentro haciendo lo de los tubitos, y cuando quise salir, la puerta estaba cerrada. Yo no la cerré, obviamente. Pero... O sea, yo creo que te vi entrar, o sea, capaz que vi solo tu nombre, pero se cerró la puerta y ahí dije, tipo, sí, este gato me quiso agarrar los dedos en la puerta. Un método de asesinato. Sí, yo después de la muerte de Bowie. Y ahora sabemos que no es duende, vuelvo a desconfiar obviamente de Menem. Yo también. ¿Quién dijo eso? Yo no desconfío de Menem porque algo de usar las puertas para alguien que arranca a jugar es muy... Pero las podemos manejar. Ah, claro, es uno solo. O sea, a mí me cerraron la puerta igual. O sea, yo cómo mierda voy a cerrar la puerta, ¿no? Sí, se cerró la puerta solo. Y además estoy segurísimo que vi el nombre de Demente ahí. O sea, no, y Demente, sí, vos confirmaste que estabas ahí o no. Sí, no tiene sentido. Listo, no se diga más, es sprint. Deja, tira cualquier. Para mí está entre Higo y. No. ¿Yo por qué? Yo pensé que estaba haciendo Robledo. Robledo no dijo. Robledo está con nosotros. Ya sé, pero.
Para mí es entre el de 20 y medio. Yo vine del lado derecho. No, pero yo chicos, yo soy un buen tipo. ¿Qué hice yo ahora? Sabemos eso. Amigo, a mí nada más me agarraron los dedos con la puerta. Después de que muera, vamos a ver. ¿Dónde estabas, Beto? Yo votaría a Menem. Ya sé, pero Menem, ¿qué era? Y no, iba a decir algún chiste de mierda, pero no sé nada de política, así que no digo nada. Yo creo que Menem no. Somos bastante, yo de última vez equipearía y vería bien y para mí, Menem lo hizo, Estar muy seguro, estar muy seguro, porque si no. Para mí es Robledo. No, no sé qué. Menem fue de Menem, chicos, yo le dejo. Yo vos, Goncho, la concha de tu vieja. Robledo. Yo no sé. Lo voy a hacer pollo a este puto. A este puto. Puto, eso es lo que un putito este lo que es. Bueno. Listo, lo mato todo. Dale, dale, recarga la ulti. Recarga la ulti, che. Puto. Ahora me hago el que estoy acá. No, buenas. Menem lo hizo. Si yo reporté. ¿Qué va a reportar? No, yo esto, reporté. Yo apreté donde dice report. Pero Menem llegó, lo hizo. Ganaron. Iba caminando, o sea, yo apreté el report porque estaba yendo atrás de. ¿Cómo se llama este? El que me está diciendo Menem lo hizo, ¿no? ¿Cómo era? Ay, Beto. Me olvidé. Ah, Beto. De estaba con Beto y antes de eso me estaba persiguiendo, para mí me estaba persiguiendo el amarillo, no me acuerdo. Sprint. Sí, estaban en escudo. Me estaba persiguiendo el amarillo y secuencié un toque, pero después cuando de que me siguió un rato se fue para abajo y yo me fui para arriba y ahí me lo crucé a Beto. Vi después volví un toque para atrás y vi el cuerpo y entonces apreté el coso de reporte. Menem mató. Vi como lo mataba. O sea, Menem lo hizo. Andate la concha de tu madre, yo no. Sí. Yeah. No es Menem, es Beto. Menem bueno, mató. Si no es Menem, es Beto. Y sí. Bueno. Betem. Beto no lo hizo. Menem sí. Falta que vote Menem. Yo voto. Bueno, yo voy a votar al amarillo entonces, porque el amarillo me dio mala espina, bro. Romina Malaspina, me dijo amarillo. Está bien. Está bien. Me la conté, que no me la conté, que me agarraron con las masas en la mano. Este lo regalé, amigo. Lo maté en la cara del otro porque pensé que se iba a ir para otro lado. Pero boludo, ¿por qué mataste a Dumbes? Y él confiaba en vos. Mataste por eso, por vos. Eso. Tenía que matarlo. No pude dejar un testigo tan amable. Bueno. Alguien mostró. No le importa ni lo bueno, lo mata a todos. Che, ¿quién está mostrando la clave, please? Encima uno, re vivo, se pone Deto 1, se pone el nombre de Deto porque... ¡Volvió Deto, me muero! Buenas. ¿Estás llamando uno nuevo o jugamos en ese? ¿Cuántos somos? Y se van a poner de GD, ¿eh? ¿Cómo que? ¿Cambiamos a pinta también? Duende, es por ahí, duende. Sí, sí, sí. Arriba la bola llena de... Pongamos la oficina. Si somos 9, ¿qué pongo? ¿Dos impostores? Los huevos al plato tengo que andar pegando cables, te juro. Sí, está bueno. Dos siendo 9, estamos bien. Dale. Y creo, que estamos, creo que ya mostré el código, sorry. Bueno, fíjate. Me voy a fijar para la próxima. Van a descontar el sueldo, please. O sea, tengan en cuenta que este mes tengo familia, así que sí. Che, espero que me estén escuchando. Me voy a sumar a esta partida. Escucho, no te escucho. Hola a todos. Hola, Roberto. Hola, Robert, se te extrañaba. ¿Qué Robert es? ¿El Robert Galati? Hola, amigo. ¿Qué haces, Galatover? Robert. ¿Se te escucha re bajo, Robert? ¿Puede ser? Se le escucha abajo. Ni te escucho casi. Yo te subo, Roberto. Robert, te aviso que yo sí ve toca, Che, ¿Fran va a jugar? ¿Fran Gómez va a jugar? No, removelo si quieres. A ver. ¿Qué onda? Ahí estoy entrando. No sabés, Robert, gané una, bro. Buah. Gracias, amigo. Yo lo tengo que sacar. Robert lo hizo. Ojo con el Demente, igual ya seguro esa vez. Demente me mató como 5 veces, está re atrevido el gato. Bueno,
quiero decir que están mintiendo sobre mi persona. Lindkill encima está re de huevo porque mata ahí. Cada tipo no le importa nada. No le importa nada, real. La persona más impune del mundo, bro. Yo veo a uno regalado y lo mato, amigo. Ni idea si es mi compa o no. Lo peor es que mata a todos, después le caminan un poquito al lado de él y dice, no, este está en secuencia ahí, estaba. Este está resecuenciando, compa. Yo confío en Licre, Yo confío en mí. Es la tuya, ¿no? Demente, la última que pasaste. Sí, la última, la última. Sí, Robertito lindo. Robert. Qué gana que vuelva al teatro para tener. No, duende, se le traicionó la net. No, se enojó conmigo para mí, porque lo traicioné. Sí, duende se enojó. Nada, siempre se enoja, tranqui, amigo. Ahí está. No, amigo, no, se enojó el duende, amigo. Primero porque lo antirroleé en Dobus y después porque lo traicioné como. Que era el único que confiaba en mí. Yo confiaba a vos, hijo de puta. Saqué las visuales. Aviso por si ven a alguien escaneándose que no sale el scan, saqué las visuales. Hay una manera igual de darse cuenta, pero es retraído. ¿Quién te preguntó? Demente, ¿quién te preguntó? Y recién tu novia al teléfono, al WhatsApp me preguntó. No, bien, no, fue por todo. Lo que te di. ¿En la calle diría lo mismo, Demente? ¿Cómo? ¿Qué falta? Mandala, Demente, dale. Quiero matar a un par. Pues se mandaba frente a ti. Yo me le paro a todos en la calle. Igual para encontrarte a Goncho en la calle tenés que ir a Recoleta, creo, por ahí. ¿Cómo te pones el skin, amigo? ¿Cómo te cambió el skin? Si me encontrás por la calle y sacás una foto porque es un milagro. No, me voy a poner una banana en la cabeza, no homo. ¿Empieza? No me sale lo del overlay, boludo. No, soy ninja con esto. ¿Lo del Discord? A mí tampoco, boludo. Una paja. Lo quería activar, pero. No. En teoría se buguea, si cerrar el juego y lo abrí de vuelta creo que sale, pero. Sí, sí, tienes que reiniciar el juego. Mapa nuevo. Suerte. A ver. Estamos todos juntos. Uy, se fue solo Bow, ¿Qué hago mierda acá? La contraseña de un celular, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, 1. ¿Qué mierda hago acá, amigo? ¿Qué? Ah, acá hay una tarjeta, qué tarado, mirá. 5, 7, 2, 5, 4. ¿Me mataron? A la mierda. Ah, bueno, tempranero. Bueno, quería decir que encontré el cuerpo del Wowe. Lo encontré abajo a la derecha, en uno de los pasillos, llegando a la cafetería. Ajá. Y no vi a nadie, absolutamente nadie. Y no me acuerdo quién había bajado. Yo me fui para el laboratorio. Sí, yo los vi a ustedes que subieron. Nosotros subimos como 20 y el único que se paró fue Wowe y dije, listo, es este. Pero bueno. Claro, sí, igual sí, las escotillas de este mapa pueden irse para todos lados, literalmente, por las escotillas. O sea, alguien de reactor se pudo haber venido a cafetería y lo mató y se fue. Pero, ¿dónde entonces? No entendía. O sea, cafetería abajo. Hace como una Y al pasillo. Claro, en el de la derecha para abajo. Yendo a cafetería. Claro, exacto. ¿Pero en cafetería o en asteroides o en la habitación esa? Cafetería. Donde es que está de hecho, piensa que lo mata a nadie. Pasa que no me acuerdo el color que me pongo y es re explícito el cartelito que te aparece cuando matan a alguien. Flashás que sos vos, pollo. Estaba en invernadero, pero no me acuerdo con quién. Estaba medio perdido, pero me crucé con dos personas. ¿Con Menem? ¿Menem estaba en la administración? Exactamente. Yo en ningún momento me separé de nadie. O sea, estuve todo el día junto ahí con todo hasta que, bueno, después que... Cuando empecé a hacer el jueguito ese. Pero Menem, vos no sé si. Arriba. Donde no, éramos como 5 haciendo el mismo jueguito. Yo me asomé en invernadero para ver quién estaba y me fui. Yo siempre hago lo mismo, tipo, voy donde están todos para que nadie sospeche. Sprint, el control cuerpo. Sprint, sí, me dio un poco de miedo cuando te asomé. Sí, me asomo para ver si está todo bien y para saber sacar info. Y nada, tipo, arriba estaba Duende, Menem, Robert. Y yo, y tipo cuando bajé encontré el cuerpo. Yo también estaba arriba. Ahí. Arriba a la derecha. Arriba, ok. Yo no lo vi, A Beto no lo vi. Yo estaba arriba a la derecha y después bajé. No, el doctor, el que está hablando. Ah, doctor.
Yo no lo vi. Arriba haciendo dos misiones. Arriba a la derecha haciendo dos misiones. ¿Administración? Yo no lo vi. ¿Eso es administración? Hice dos misiones, o sea, estuve un rato largo. No entraste por una puerta, ¿no? No. ¿Qué puerta? No. Ok, entonces está diciendo la administración. ¿No lo vieron ustedes, duende, Roberto? No, yo ni me acuerdo de los que vi porque literalmente eran cinco. El único que me acuerdo es Bowie porque se escapó de la manada. Así le fue. Y digamos, de administración, después, ¿para dónde te fuiste, doctor? Abajo a la izquierda. Y me quedé. Me voy a empezar a seguir a los pibes. El de duende es duende. Yendo hacia una misión que tenía en una. Esto es muy simple. Esto es muy simple. Duende, Robles y yo estábamos en la otra punta del mapa y estábamos los dos juntos. Bueno, okay. Y entre ese paso. ¿Confirma ahí el Twitch de los pibes? Sí, Robles estaba conmigo. Va, no sé, hace un rato. Robles confirma, sí. Sí. Voy al laboratorio con él. O sea, está entre el pack de ustedes. O sea, ustedes van a tener que. Para mí, la cuartada del Dr. Ivo hace agua. O sea, es Dr. Ivo o es Sprint. Hay un solo importante. Robert, Menem y. Bueno, y Demente no sé qué, no habla, está muteado. No sé qué onda, dónde estaba. Yo estaba. La primera misión que tuve que hacer es arreglar los cablecitos que están en la puerta del pasillo. Y tengo una misión arriba y estaba. Estaba tocando la primer puerta, que después se tienen que limpiar el cuerpo y ir a la segunda para ver a todo. Pero no llegan a otro río. ¿Quién otro? ¿Qué? ¿Cómo? Yo esquipié. ¿Qué? ¿Dónde se cargó Single Honey? Che, gente, ¿cómo es el otro? El de Goncho Banzas, ese lo conozco. Goncho Banzas. Lo voy a seguir. Lo puedo seguir. ¿Quién más? Ya empezamos. Listo. Y va por la izquierda, va por la derecha, sube. Che, ¿cambió la pantalla? Me estoy regalando, padre. Limpio. No, viene uno de azul. Soy pollo. Uno azul y uno amarillo. Soy pollo. No, Beto, tranqui, Beto. No te acerques, Beto. Mira, se hace boludo, Beto, porque ahí no hay nada para hacer. ¿Qué te hace boludo, Beto? La concha de tu hermana. No. Me corre Beto. Me ve torre. Esquivo. Pido ayuda. Bueno, parece que el asesino no tiene ni un poco de escrúpulo porque mató a la persona en la parte de descontaminación, la verdad que es lamentable. Al que veía venir de esa zona era el duende nada más. ¿En dónde encontraste el cadáver? Parte de contaminación. Bueno, estás tirando un cuerpo que pero yo verdad, no... Que voy a hacer la misión. No dije que era tuyo. Dije que en la parte de descontaminación para ir a la parte de arriba. No sé cómo se llama bien. Está bien. En el pasillo. En la puerta adentro del pasillo. Sí, bueno. Adentro del pasillo. Y el único que venía de esa zona era Duende Paul. ¿Y vos estabas con alguien recién? ¿Con quién estabas? Yo estaba con Menem. Carlos Beto, Menem. ¿Vos sos Beto? Yo soy Beto. Hola, Beto de Buenos Aires. Mucho Beto. Vos estaba resecuencia, compañero. ¿Yo estaba secuencia? Sí. Para no sé mí... que no me las crucé a Beto y a Menem juntos que, también. No, igual. Que Beto, secuencia llama que, por ejemplo, te vi ahí en administración y sí, como que no estabas haciendo nada. Yo te estaba tanteando. Estaba haciendo algo, estaba viendo como quieto. El mapa de la nave que tiene las posiciones de todos los usuarios de la nave. Estaba chequeando un poquito eso para ver las posiciones de cada uno y ver si alguno desaparecía. Ahí no estaba haciendo nada, nada más te estaba viendo a vos a ver qué hacías y después me fui a ver si me seguías y me seguiste como 3 cuadras. No te seguí porque de hecho lo monté yo solo al cadáver, estaba en otro lado y era en la parte esta que dio descontaminación. Bien, ¿y lo viste al demente ahí? No, el demente estaba conmigo. Yo al demente no lo crucé. Llegó más tarde. No lo crucé. El que me crucé fue a Robert Galati y a el duende, creo.
yo llegué a uno de los cuartos de arriba y estaban Menem y Beto juntos trabajando. O sea, yo calculo que si uno de ellos quería matar al otro, se hubieran matado entre ellos porque... Demente, una pregunta. John Roberto desconfió también. Lo vi salir, Roberto, digamos, de contaminación hacia la cafetería. Demente, ¿cuántos hay? ¿Dos o uno? Te pregunto vos porque vos la hosteaste. Hay dos, hay dos. ¿Hay dos? Dos. Ah, entonces estamos al horno. Estamos jugadísimos. Roberto, vos saliste de contaminación, ¿no te cruzaste el cadáver, digamos, que dice Beto que se cruzó? No, porque yo venía de lanzamiento, totalmente a la derecha, de donde dicen, me lo crucé en el medio. Entiende ustedes, una banda la parte del mapa, amigo, yo no sé. A la izquierda, sí, a la izquierda, toda a la izquierda, bueno, perdón, a la izquierda, tenés razón. Si es a la izquierda, al fondo de todo. Yo, no, la verdad bueno, que... Bueno, a ver, los que pasaron por decontaminación, está ahí la papota. Sí. ¿Quiénes pasaron? ¿Vos, Duende? Yo no pasé. No, yo no pasé. Yo ¿vos, no venía, pasar. Vos venía de ese lado. Donde yo vi a Robert con alguien y no me acuerdo si era Demente o Duende. Creo que era Duende. Yo voy a votar a Duende. Yo voy con Duende. Yo voy con Duende. Listo, perdimos, yo voy a muchacho, votar a amigo. Beto. Perdimos. Muy raro lo de Duende. No, yo no soy. Perdimos. Muy raro lo de Duende. Y el otro no sé quién será, amigo. Puede ser Menem. No. Ey, yo no soy. No me digas que gané. Ay, perdón, Duende, pero era lo más asociable posible. Bien, no, amigo, traicioné a Beto. Lo que jodá. Ay, Beto Cayela. Escuchen, tenía la información para culpar a Demente en la primera y me volvió a matar la puta madre. A ver, escuchen. Demente se hizo fácil, o sea, se dilató fácilmente porque cuando empezamos todos, él ya estaba muy adelantado a nosotros. ¿No se dieron cuenta de eso? O sea, usó una alcantarilla. No, caminé, amigo, nunca usé alcantarilla. ¿Y cómo llegaste primero que todos nosotros? ¿Cómo voy a usar alcantarilla al principio, boludo? ¿Reservado? Corriendo, amigo. O sea, apenas empezó la partida, empecé a ir para adelante. Como para hacer que iba a trabajar. Quiero matar. Igual, Quiero matar. Un hijo de puta. No, pero si no se defienden bien, da para votar. Tipo, no es de... Yo estaba jugando pensando que había un solo impostor. Yo también, boludo. Yo también pensé. Es que a ver, tirás que estabas arriba, estaba Menem conmigo, sí, y Robert, que era uno de los malos. Es aleatorio, ¿no? Robert obviamente le servía esa información y no confirma nada. Menem tampoco confirma nada. Yo digo que no está. Uy, y que tuvo que cambiar. Lo peor es que Robert no lo mató a ese contaminación. Claro, lo mató el Menem, que llegó muy rápido y nosotros... No, hablo de la primera llamada. La última que se armó el quilombo entre ustedes fue el que yo maté a uno abajo de todo. ¿Ese fue el que encontraron? No, encontraron otro de contaminación. Obviamente que estaba con el cuchillo. Sí, me mató el cuchillo. Yo maté como a tres, güey. Sí, boludo, yo maté uno solo. Es que a veces votan chicos sin información, o sea, es... me parece que es Duende porque yo lo vi para... Duende, tampoco te enojes, amigo, te estás vendiendo, boludo. Ahí está un científico ninja, pa. Él es especialidad de un científico tan inteligente, pero no ves como la habilidad de poder asesinar sigilosamente. Cuando el sujeto empezó a afinar su espada. Aparte me pidió que dice Duende, fue bueno, yo lo voy a Beto. Entonces, chico, claro, amigo, estamos soleando, no sé, qué sé yo, ver. Pero a veces me servía votarte. Ah, sí, hoy. Para mí era Beto. Ah, no entendía nada, ya había terminado. Vale. Bueno, están rotas las escotillas, tengan en cuenta eso porque te movés por todo el mapa. Allá le rompieron las costillas, gato de mierda. Hay dos intospores, brother. ¿Vos sos Beto Cacela? Bueno, ve. Tócasela. Ah, lo quiero matar a este. ¿Por qué no puedo? Ole. Me matan. Si no trabajo, me matan. Ya empezamos mal, brother. Una víctima en menos de 5 segundos. No, de hecho me fui a mirar y justo lo reportaste. O sea, me fui a mirar por todos lados. Sí, boludo. O sea, no vi. No sé quién fue, porque estaba el cadáver y entramos constantemente a la vez. Es imposible. Sí, yo me fui a buscar a alguien, ya que Beto estaba al lado del cadáver, pero no lo vimos. Y al único que había visto antes era el cadáver, que era Doctor Ivo.
¿Esquipeamos de una así no perdemos el tiempo? O... No, le podemos contar. Era arriba de contaminación. Es que para mí usaron la escotilla, amigo, que están rotísimas. Claro. Sí, sí, está. Anda, vámonos ya. Fue en contaminación mismo y no, no vimos absolutamente a nadie. Encima yo lo primero que hice fue ir para allá, o sea, no sé cómo tardé tanto y alguien llegó tan rápido, boludo. Qué feo. Confío de Menem igual, No sé ni en hacer laburo, boludo. Amigo, yo no hice nada. Ah, no sabía ni defenderse. Yo no soy, ¿eh? Mirá, yo lo único que... O sea, no tuve tiempo ni a reaccionar. Nada más lo vi a... A Robert, ¿puede ser? Sí, a Robert, que estaba secuenciando. Y vende bota a Beto. ¿Yo boté a Beto? Pasa que estaba cansado, que me lo coja otra noche. ¿Boté a Beto? No. Cafetería, ¿sabes a qué? A comprarme un café, brother. Porque no doy más de esta ansiedad que me consume, brother. ¿De acá qué mierda hago? Chuche tu madre. ¿Qué hago acá? ¿Ah? ¿B? ¿C? Gente, ¿qué hago ahí? Ah, re fácil, A3. Re fácil, amigo. Tan fácil. No, ¿y este quién es? Secuencita McLean. No, secuencita McLean, no me la conté, secuencita McLean. Un rosadito era. No me acuerdo quién es, pero es más rosadito que tu clítoris, bebé. ¡Bue! Buenas noches. Buenas noches. Estoy un poquito shockeado. Venía de hacer mi trabajo. Me crucé con Menem. Y de repente me encontré el cadáver de Duende aniquilado, pero mal. O sea, el asesino no tenía ningún tipo de escrúpulo. Real, fui a trabajar. ¿Viste dónde está el lugar de los globos? Abajo, a la derecha, en cafetería. Me quiere tirar la rara. Es como un lugar de globos que le hace... sube la data. Sí, que, sí, claro, eso, que le das a Vegan o algo así, empezar, y empieza a cargar. Sí. Y me lo encontré ahí, justo ahí. Lo seguro estaba empezando a trabajar y lo agarraron por espalda y lo hicieron pollo. Bueno, yo, el único que me crucé ahí, secuenciador, fue al Rosita, que ahora por lo que dijo me entero que es este Robledo. Y no, nada, lo crucé y pasó por atrás mío. No, no. ¿En dónde te lo cruzaste? En cafetería. Me lo crucé dos segundos antes de que reporten. O sea, si alguien... Y por eso me pareció medio sospechoso, porque donde yo estaba, estaba totalmente solo. O sea, literalmente no me crucé a nadie. El único que me crucé fue a él. Así que si él fue el que reportó, puede ser que sospeche de él, porque lo mató y reportó rápido porque sabía que yo estaba cerca. Pero ¿y si bueno, yo venía de arriba? Yo venía de arriba y doblé al lugar este donde hay que buscar un teléfono, unos auriculares, no sé bien qué hay que buscar. Sí, sí, díselo a la corte. Y después fui para el lado derecho y ahí fue cuando encontré a Duende, porque iba a ser mi otra tarea. ¿Vos, Bowie, qué estabas haciendo? Yo estaba con Bowie. Yo me quedé pegadito, sí, exacto, yo no sé, yo sé que estaba con alguien, pero me quedé pegado ahí haciendo una misión que... Estábamos en reactor. La misión esa, la que estás haciendo vos, la de que tenías que ir tocando a través de los cuadraditos, ¿no? Sí, sí, el Simón dice. Yo boté al Rosita. A ver... sí está sospechoso lo de Robles y Menem. Así que, sí, no sé, no hay una historia que... No hay mucha data entre los dos. Claro, no, hay mucha data. Yo esquipeo. Creo que él solamente, pero no. Yo esquipeo, pero ya yo sé para la próxima si hay algo raro entre ellos dos, ¿eh? Sí, vamos a tener en cuenta. No si te mato primero, Bowie. Deja la recagada. Está repicado ante ellos. Se Beto. ¿Qué pasa? Vende. Sí, sí, taxista asesino. Che, ah, bueno, no puedo hablar. Amigo, está re satisfactorio pasar por esta puerta. Sí, sí, sí. Dámelo todo, perra, dámelo todo.
¿Por qué estas horas así, perra? Me encanta mi trabajo. Oh no, maldita sea, tengo que trabajar a estas horas de la noche. Fuck you. Che, no puedo trabajar a estas horas de la noche. Ah, con espacio. ¿Qué hago? ¿Qué hice? Vueltas. Cafetería. Trabajo muy duro, como un esclavo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Trabajo muy duro, como un esclavo. Como un esclavo. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. No, me encerré en la lacrimógena, pa. ¿Dónde estoy? Estoy colgando en tus manos. No, ¿y ese quién era? Lo vi secuenciar, ¿Soy pollo? Me quedo acá, no me ve. Jamás sospecharía de que estoy en una puntilla. Oscilaría. ¿Pero por qué a veces puedes ver mucho y a veces no, gente? Acá soy pollo, me mata el rojito. Lo vi secuenciar joya. No, el rojito se metió por la alcantarilla de una. No, está ahí. No me mates. No, están todos acá. ¿Pero cuánto tengo que hacer? ¿Vale? Voy a sospechar de Robert y del Bowie. Oh, mira cómo lo campeo hasta que lo mate. No me atraparás, perra idiota. ¡Ah, no me atraparás, perra de mierda inútil! Fue Robert, porque me estaba persiguiendo. Ok. Buenas. Bueno, acabo de ver algo muy obvio y bueno, vi a Demente cómo asesinó dale. A Beto y ahora se está haciendo el boludo. Yo ni siquiera dije, y ya está diciendo que me haga el boludo. Bueno, gente, la cosa es así, con Beto no teníamos confianza, estábamos súper juntos y creo que todos los demás nos vieron. Hasta Robert creo que nos se vio. Se confesó. Y si dice que no, será el otro. Y Sprint estaba ahí con los tres y creo que no sabía qué hacer porque nos vio bastante juntos y dijo, tengo que matar a uno y reportarlo al toque, por eso lo reportó primero él. Y nada, ahora me está echando la culpa a mí para que crean que soy yo. Yo les digo que soy él, que es él. Pasa que estamos en una situación bastante complicada, que tienen que... O sea, sí, me recagó. Y vos, Robert, creo que sos el otro, porque estás rarísimo también. Robert, pero me persiguió media hora en círculos. Robert acaba de defender a Sprint. Yo lo que les digo, voten a Sprint y Robert, si no es Sprint, Robert, yo pero no creo que sea vos. Yo sospecho solamente de Robledo y de Robert, pero Robert la hizo muy obvia, muy... Sprint, no, pero no voten a Robert, tienen que votar a Sprint. A Demente, yo vi a Demente asesinando.
No me deja hablar ni siquiera. Una sola cosa quiero decir. Si fallamos, perdemos. A los demás, le digo. O sea, si fallamos, yo sentí que perdemos. Robert me siguió un poco. Pero que acaso... Te voy a decir algo. Lo seguí porque hace 10 minutos que terminé todas las tareas. Son Robert y Sprint. Si no, no, Robert. A otro, Robert, o no echan a ninguno ahora. No, en toda la partida. Boludo, están, yo no soy. Están dividiendo los votos, boludo. Tienen que votar todos a uno. Voten a Sprint, por favor. Que no, son los dos. Decime que no sos vos y votaste a Demente, por favor. Yo no soy y voté a Demente. Muy bien. Robles, quedan dos. Yo no soy y voté a Robert. Yo voté a Demente. No. Nadie votó a Sprint, amigo. Ya está, perdimos igual. También porque ya está, pase lo que pase, perdimos. De verdad, me podría haber matado él también, pero te juro que lo seguí porque no tengo más nada que hacer y lo seguí porque pensé que estaba volviendo y le seguí. Igual ya está, perdimos porque dividieron todos los votos. O sea, no se va nadie, amigo. Ah, no, me voy yo. Bueno, ganaron. Sí. No. Era vos el otro, ¿no, Robert? Ya está, ya ganaron igual. ¿No era Demente? ¿Posta? ¿Es Sprint? ¡Ah, no! ¡Era Robledo! Viste que yo sabía, yo sospechaba solo de Robledo y de Robert. La jugó bien igual, Sprint la jugó muy bien. Sí, la jugó bien. Igual... Él estuvo siempre conmigo y me terminó matando, la puta. Amigo, pobre Bowe, boludo. Muere el primero. Igual quiero aclarar que maté a esto pensando que Robles había matado a uno y tipo lo mataba y ya ganábamos. Y flasheó. Estaban todos juntos, no podía matar a nadie, tenía que ganarme la cosa. Pasame los canales, yo ya seguía a Goncho y a Duende. Yo confío demasiado en Spring. Para mí que Sprint tuvo mucha suerte, que son las 6 de la mañana, si no el Demente se lo cargaba, porque fue muy... O sea, me mató ahí de huevo. Sí. No, fue... Bien, yo te seguía porque pensé que estabas boludeando y así. Es que yo estaba re boludeando, yo me quedé como 10 minutos dando vuelta porque era satisfactorio el ruido de la puerta de abrirse. Yo lo veía girar. Yo giraba re contento, compa. Encima, Rolly encontró el cuerpo de Duende, boludo, y lo maté yo, Duende, lo mató Rolly. Sí, real, yo no lo maté. No, de Rolly no desconfiaba ni a palo, yo pensé que era... Yo pensé que era... Al Bowe. Aunque Bowe puede ser, pero que muchas partidas ya no le tocó. El Bowe. Voy a decir a Bowe así me regala un skin de Fortnite. Yeah. ¿Qué mierda hago acá, amigo? ¿Tengo que adivinar? ¿Qué hago acá, amigo? ¿Me dice qué hago? Oh, este uno me tiene incomodando, padre. Piki. Bueno, 1, 2, 3, amigo. ¿Qué? No me la conté que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, amigo. ¿Quién inventó este juego? ¿Un nene de 12 años? ¿De 5 años? ¿De 3 años? ¿Un nene recién nacido? ¿Un nene que no nació? ¿Un pedazo de semen flotando los huevos de su padre? Amigo, ¿pero por qué se me cierra la vista? Buenas. Buenas. Mira, dime. Buenas. No, oye. Venía de Invernadero, que es arriba de todo. Creo que es Invernadero. El Invernadero. Estaba con Bowe y... no me acuerdo con quién más. Y encontré el cuerpo de Beto a la mitad. Caminando por ahí, Sprint, creo. Era vos, Sprint, ¿no? Sí, fui a electricidad a reparar el problema. Yo te crucé, Robert, y justo tiraste la alarma, o sea que supongo que pisaste el cadáver y lo... Venía derecho y lo vi, y justo venía Sprint también, que creo que me vio que estaba lejos del cadáver cuando lo
O sea, no te vi porque no veía nada por la electricidad, como acabo de decir que estaba intentando arreglarlo, pero vi que subías. Que bajaba. Bueno, eso, que bajabas. Sí, bajaba de invernadero, que estuve con Bowie arreglando ahí al... no al invernadero, pero a la derecha. Me sorprende que sin luz haya visto el cadáver también, ¿no? Sí. Tenía al lado. Eso sí es verdad, yo estaba sin luz arriba. Porque yo estaba sin luz y justo de hecho pasé al lado de Robert y bueno, él vio el cadáver y yo no. A mí me sorprendió lo mismo, pero sería bastante estúpido que sin luz lo reporte siendo el asesino también, o sea. Yo me fui a arreglar un coso y estuve todo el día ahí porque no sabía cómo hacerlo. No vi nada. A mí me complicó un poco la luz, pero estuve en los reactores bastante tiempo que... Sí. Hubo dos problemas ahí, bueno, eso me hizo perder mucho tiempo. De Bryce Epps. Y ahora estaba en cafetería haciendo el radar ese que hay que tirarle al cosito. Eso es lo que tengo de info. Y se cortó la luz y no vine a ver. Es raro lo de Robert viendo un cadáver en la oscuridad, pero bueno. Amigo, sí. No soy. Vine caminando de arriba del tarde. No soy. Dice que no es. ¿Dónde dijo que estaba? Igual. ¿Por qué parte? Robert. No, igual si dijo que no es, no es. ¿Dónde encontraste el cadáver? Claro, ¿dónde estaba? Bajando de invernadero a la derecha. Bajando de invernadero. ¿En el pasillo? A la izquierda, sí. Ok, pero una pregunta, Robert. ¿En el pasillo? ¿De dónde me viste? En invernadero a la derecha estaba Bowie, vos arreglando. Pero yo nunca te vi, porque yo no tenía luz. Igualmente. Yo nunca te vi porque no tenía luz. Bueno, la luz se cortó de 100, Aparte, estábamos pero... ahí y nos veníamos siguiendo. Bueno, votenme si quieren. Yo no soy, pero. Yo que y estaban arreglando. Yo lo voté. La mesa ¿Y Robles medio... por dónde andaba? Que no escuché. El resto, más o menos, tengo una idea. Yo, lo primero que hice fue subir al laboratorio. De hecho, hice lo del núcleo, eso con de poner las manos con vos, lo hice. Es verdad, el primero lo hicimos juntos, sí. Y después el segundo, bajé. Creo que lo hice con Beto. No importó más nada. Y después el segundo el que habla es culpable, Roberto. No, es así. No, nada, boludo. Opa. Si mierda. Sí, mira, me equivoqué. No, ¿qué? No entiendo este juego. Es que está bien, boludo, no llegaron a la mayoría. Y está bien. Yo voy a dar vueltas en círculo acá, así que si el impostor quiere matarme, lo espero. Mutense. La cagué por aquí. Ya no tengo quien me... Ama. Uy, me hacen sanguchito. Sanguchito de impostores. Me quiere matar Robert, pero justo vino demente, así que no me va a poder matar. Tres, nueve, siete, 14. Listo, papu. Listo, papu Gómez. Una botellita B2, pa. Para la buena salud, ¿no? La buena vibra. Dale, que termine la otra tarea, pupi. Dale, pupi, sañate. Dale, pupi, sañate. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Buenas. ¿Cómo ¿Y eso? Vas? ¿Qué es? Buenas. Bueno, hago esta reunión por algo que vi muy sospechoso de parte de Menem. Que cuando sonó la alerta vi que fue el único que fue por el pasillo de derecho hacia cafetería. Y cuando fui a cafetería no había nadie. Revisé de todos lados y no había nadie. ¿Qué alerta? No entendí igual la sospecha, no. Que tipo, vi yendo al pasillo. Cuando sonó la alerta del núcleo ese que estaba por explotar. ¿Quién es el que está hablando? Sprim. Sprim. Listo, es él. Sí. ¿Dónde? ¿Qué fita que me tenía? Porque yo no vi ni una alerta y estuve todo el día haciendo mis tareas, brother. Todo el día, lavándome los dientes. No conoce el mapa, no conoce
viene el juego. No, sí. Pero tipo, bueno, confío en nada. Puede ser que tipo no sabía dónde quedaba el lugar ese, pero no lo vi cuando fui a cafetería por ningún lado. Yo no te vi en ningún momento, así que te voto. Ah, vos decís que fue a cafetería y cuando llegaste no estaba, claro. Porque se fue una escotilla. Claro, como que se fue una alcantarilla. Pero no sé, claro, no se entendió la verga lo que dijiste. Es que cuando vos apretaste eso. Lo que no entendí la defensa de Menem. Dijo que estaba haciendo las tareas, pero no entendí la dónde. Okay, okay, okay. En la cafetería. O sea, yo estaba. Seguro de que es Menem. O sea, de la cafetería. Yo me fui para la izquierda. Ajá, en la zona esa. O sea, agarré una botellita verde con B2. Me acuerdo hasta el numerito que toqué. Apreté la B, el 2. Ok. Saqué la botellita verde. Después me fui a hacer, claro. O antes, me fui a hacer el que es de la tarjeta que ves el código, y de la cafetería me fui para la izquierda. Mientras me estaba yendo para la izquierda, ahí apretaron el coso ese que no sé tampoco ni qué es porque no lo habían hecho antes. Ok, puede ser que se haya ido justo cuando fui a ver... Igual estuve bastante tiempo en la cafetería, no me seguiste atrás. Tuvimos un timing muy malo y que él se fue justo cuando yo revisaba una zona. Yo tengo una pregunta para Duende. Que cuando se empezó a funcionar... ¿Pero por qué yo no te vi? ¿Vos me viste? Claro, no te vi y te vi entrando. Por eso me pareció muy raro que no estaras ahí. Es como que hiciste la tarea justo cuando yo estaba revisando otra cosa y después te fuiste. Claro, pero yo no te vi. Claro. Yo te vi yendo, por eso. Pero no, entonces si te fuiste, lo explicaste bastante bien. O sea, yo entendí. Yo equipeo nomás. Bueno, yo voté a Sprint porque me dio sospecha que me haya dicho a mí cuando yo estuve quieto. Yo creo que no hay suficientes pruebas como para andar tirando a alguien. Yo creo que sí. Tipo, nada más quería saber por qué, a dónde estabas, ¿me entendés? ¿Por qué lo defiende Robles? Claro. Porque yo sé cuando... Listo, Robles. Además, Robles, no viste nada tampoco. ¿Qué estabas haciendo tú, Robles? Yo estaba por hacer una de... ¿Cómo es? Ya, para que ya me olvidé. Esta queda para abajo, a la izquierda, si no me equivoco. Y bueno, me olvidé. Entre todo lo que pasó, la charla, todo. Me iba olvidándolo. Vale. ¡No! ¡Me fui a mi casa! ¡No me la conté! Demoraste mucho en explicarte así bien. ¡No! ¿Eh? ¿No me echaron? ¡Empate! ¡Che! ¡Te sigo matando! No me voy a acercar a Robledo. Pero ¿por qué, amigo? Gané y perdí. Ay, confía en mí. ¿Qué es esto? ¿Puede decir que es él? Kill. Lo voy a hacer secuenciar a todo para que piensen que soy yo. Me van a reportar para pensar que soy yo. Buenas. ¿Cómo tú primero? A ver. Bueno, dale. ¿Cómo lo digo yo, Demente? Yo no creo que te estás confundiendo personas. Yo estaba con Menem arriba del reactor, no sé dónde. ¿Quién estaba conmigo cuando vi que...? Ah, entonces te delataste. A ver, te delataste. No, hay que dejar que hable Robert. Dale. Estoy caminando. ¿Quién estaba al lado mío? El que mataste. Y se arrepientan, bro. Éramos cuatro. Yo estaba, pero no vi nada, tipo, yo estaba ahí. Roblex, uh-huh. ¿No viste que cayó el cuerpo al lado nuestro? Y no, estaba, no. Acaba de matar a Roblex. No, lo vi. Wey. Entonces Roblex... ¿Cómo se equivoca? ¿Cómo se equivoca? No lo vi porque estaba yendo para lo de arreglar la electricidad. Dije, uy, y dije, ¿cómo reportar? Y cuando vi, ya habían reportado y era el cuerpo de doctor. Sí. Me pasó lo mismo que bueno, a ti. Bueno, no, porque estás viendo fijamente al... Muchacho. Hay veces que la perspectiva, mira, te caga.
Para mí es Bob. Mira, Robledo. Para mí es Bob. Robledo. Creo que Robert haga la misma que hice yo recién. Ni siquiera me estoy entendiendo. Robledo, chicos. Nada más que eso. Amigos, escuchen algo. Escuché porque no vi nada sospechoso en ningún momento. Chicos, hay poca información. ¿Me van a decir? Sí. Pero para que votaron casi todos, me falta a mí nomás. Quiero hacer una pregunta para decidirme un poco más. Algo, para. El único que falta el voto es a mí. ¿Alguien más vio algo, digamos, de lo que dicen? Porque no me dejas hablar. Me suena a Robledo y Robert. No me dejas hablar. Va. A ver, yo voy a decir algo. Si todos votaron por mí y no me dejaron defenderme, créeme que no juego más, en serio. O sea, es nefasto. A ver. Yo todavía no voté nada. Retinteado, amigo. Y tuve tu argumento con Robledo. Peruano, venezolano, colombiano. Atravesamos a Doctor Higo y estaba Robert Galacta. A mí me pasó lo mismo que Robledo. Me salió la cosita para reportar. Iba a reportar y ya habían reportado primero. Y estábamos nosotros cuatro. Robledo yo sé que no es porque estuve en todo momento con él. Entonces, Robert es. Pero bueno, dale. Está bien, pero igual te puedo usar. Se mató poco, digo. Te pudo haber usado de testigo. Hizo o sea, lo mismo. Tanto él como Robert. O sea, los tres estuvieron yendo para todos lados con Doctor Higo. Y se desconocieron. No quiero que se enoje Bob, pero realmente estaba al lado de él. Robledo ahora me está dando mucha duda porque va, igual acá le acaba de tirar porque supuestamente lo vieron los dos el cuerpo y Robledo dice que no lo vio. ¿Lo viste? Todo tan rápido, o sea, ¿qué fue lo tan obvio? Porque Robledo, a mí me faltaba información, ver, digamos, había cuatro personas. Me pareció obvio es que Robert acaba de decir, vi como Bowie mataba a Doctor Higo, o sea, vio que lo mató, ¿qué más necesitan? No entiendo, chicos, o sea, confías en Robert, digo. Okay. Porque la lupa, es que estamos en una instancia no. Que a Robert, si es el asesino, no le conviene irse contra otro, excepto que lo hayan visto, pero en el caso de que lo hayan visto, si no es Bowie, claro, Robert, pero la lupa, te entiendo, quería saber qué es lo que pensaba. Yo confío en Robert y ¿cuál es buena esa estrategia? Por eso decir vía okay. Es que matarlo no estaba apoyado a nadie, porque lo van a escuchar a él y lo van a votar y lo esté defendiendo, digamos. Entre esas cuatro personas hay dos que se están defendiendo. Pero bueno, no sé. Para mí está trabajando juntos. Yo voy con ustedes porque estamos ahí. A mí me parece raro que Robles esté defendiendo a Bowie. No, igual le metió. No, lo estoy defendiendo, boludo. ¿Qué decís? Y no era. No. Espero que piensen en lo que hicieron, muchachos. El Bobo abandonó la partida, amigo. No te podés tiltear por este juego. Qué Bobo, hijo de puta. ¿Y quién es el verde zulito? No me persigas. Estás desmuteado. Desmuteado, crack. Ay, perdón. Estoy en cualquiera, amigo. No, amigo, ¿qué hago acá? Amigo, esto no se quiere arreglar. ¿Qué chingo? ¿What? Ah, tiene que ser toda para arriba. ¿O no? ¡Me mataron! ¡No! Me comió. Me comió, compadre. Oh, no podía terminar más lo de las luces y que acabó el. ¿A quién le faltaban misiones, boludo? No sé, yo terminé todas, boludo. Una banda que yo las terminé de entrada, boludo. Tú las terminaste una banda. Es real. Yo también. ¿Ganamos con la luz, chicos? ¿Puede ser? No, a mí me comieron. No, yo no maté a nadie, Robert. La luz no te hace nada. No, pero a mí me comió. Las luces y no podíamos activarlas. Yo lo maté al demente porque estabas parado esperando para tocar el botón. Y sí, porque era obvio que eras vos, boludo. ¿Cómo me decís? Y super GG duende, boludo, porque la verdad. No, super. Estaba yo lo muy que hice bien. El tiempo en la electricidad. Ahí hice la demente en los botones. Pero sí, no sé sí, si sí. Ganamos por eso. Sí, porque no mate a nadie. Lo mato a demente y cuando subo y estaba esperando que se me vaya el tiempo y cuando estamos bajando lo mato al otro y ya está. Ah, porque él mató a dos y ahí quedaron claro. Dos. Claro. Ah, está. ¿Sabes que no me dejaba matar? Cuando me pongo a jugar con las teclas, digamos, no te deja matar. Es que yo digo, bueno, lo va a matar el duende y no tenía cooldown. Salía del tablero, digamos, de la electricidad y me decía 16 segundos. Tipo, me arruinó porque no me dejaba matar. Yo creo que también igual nuestro error fue que no hicimos rápido lo de llamar de vuelta, tirar a Robert, que era el que lo había acusado. Llamar de vuelta, pero cortaron la luz, boludo.
Claro, pero cortaron la luz, entonces no puedes tocar el botón. Igual Robert le hizo demasiado. Bueno, muchachos. Yo comí el cuento de Robert. Robert y Duende jugaron un match impresionante. Yo me tomo el palo. Y Robert. A ver, escúchame. El Robert lo hizo bien. Lo que hicieron mal fueron los demás que votaron al pedo. O sea, no, a ver, amigo, no escucharon mi defensa. No, sí, cállate, te mente. Ni siquiera me dejaron hablar. ¿Sabes? No, y al no tener razón. Eso es verdad, eso es verdad. Nefasto, nefasto. Yo cuando lo voté, después me arrepentí mal de haberlo votado rápido. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a subir el tiempo de coso y bajar el de votación. Sube el nivel de madurez también. No. Amigo, subí la voz que te lo vas a repersonar, amigo, todos. No, o sea, me voy a meter a Javi una que otra vez. Boludo, o sea, dale, no, boludo, el único que está haciendo inmaduro sos vos, boludo, que se enroja por un juego, boludo. No, no es eso. Ahí me han sacado por capaz por no haber hablado. Me dijeron, vete a hablar, no sos vos. Igual, o sea, lo banco que es divertido que el chabón se pueda defender, nada más. Es verdad, estoy de acuerdo. Tiene toda la razón que tampoco me interesa de la madurez, boludo. Estoy proponiendo una solución, subir la discusión y bajar el voto y vos me decís, bueno, subí la madurez, bueno, claro, o sea, claro, no, no, subime el autotune. O sea, yo tengo razón, pero que no la bata tampoco, o sea, no es necesario. No, sí, al pedo batirla, sí, sí. Estoy de acuerdo. De última buscamos la forma, tipo, se aumentaba el coso y el tiempo y ya está. Aparte, todos la pasamos mal en algún punto, tipo, ¿dónde se comió un pijazo toda la noche? Yo hablo, tipo, quiqueo a uno y de mí desconfían cuando quiqueo a uno, les digo cómo, todo, y no, vos no confiamos, tipo. Después, o sea, es que es random el juego, tipo, hay cosas que son random, una vez también hay que entender que es eso mismo, o sea, el juego también es mucha intuición, y si uno dice, no me gustó el tono en el que Duende dijo esto, puede desconfiar, amigo, es así, o sea, no, tampoco, está bien, tampoco avalo eso de que vamos todo contra este porque este dijo que se pilla, no preguntemos más nada, pero divertido, claro. No, o sea, está bueno jugarla bien. Pero claro, hay veces que vos escuchás a uno y decís, le creo más, boludo. Que haya un debate, Por eso subo, cambiemos el coso y listo. Subí la discusión y bajé el voto. Pasa que también está la típica de eso, de que matás a uno y bueno, si no era ese, al final es el otro. Y lo matamos a los dos, tipo, terminan muriendo los dos. Pero ahí como cortamos. Para eso hay soluciones. Tipo, nosotros ya venimos jugando bastante. Para eso hay soluciones. Hay una opción que lo que hace es que no te diga a quién expulsaste, si es bueno o malo. Entonces hay que prestar más atención. Pero necesitamos que todos jueguen ya a un nivel un poquitito más alto. Yo quiero decir algo más, que estoy un poco quemado, no me estoy muteando bien a veces, y por ahí sí tiro el voto sin pensarla mucho, que cuando estás fresco vas al toque. Nada, quiero decir eso, estoy un poco quemado, así que pido disculpas por mi nivel. Pero yo también, amigo. Es por intuición. Tampoco para que nos enojemos con los juegos. Estaba re contento. ¿A quién hosteo, amigo? ¿A Guancho o a Duende? No me dejaron ni defender. Tienen los mismos viewers, Ludo. Y ahora salí favorecido. Lo voy a hostear a Duende porque Duende... Es que Calenturita está agarrada. Yo me agarré. Obvio, me tiro la espalda. ¿Está agarrada? Reciente no puedo verlo. En la anterior. Te quedaste caliente. No, pará. En la anterior estaba... ¿En qué partida? Porque la que te saqué yo, porque asumía que eras vos y terminamos perdiendo. Yo estoy recaliente, muchacho. Lo único que digo. Ahí estaba comiendo, tipo. Lo que me calentó de eso, no. Lo que me calentó, perdón, no es el juego, sino las pocas ganas de jugar. Porque fue como, encontramos un cuerpo, Beto y Demente, acá lo encontramos el cuerpo. Y nadie consultó nada, ¿entendés? Había dos minutos para preguntar dónde están, tipo, si la idea es jugar a Sherlock Holmes. O sea, no es saber que te toque el asesino.